Se supone que estamos ya ready. Estamos en directo, gente. Estamos ready. Hostia, Y los no tenía, ponen. no tenía la intención de poner a Shadow, pero se va a quedar de momento, hasta que venga más gente. Oh, Dios, te escucho doble. ¿Me escuchas doble? No, no, pero es porque he puesto el stream. Impresionante. Vale, vamos a ir poniendo lo que es el live stream 2. Debería ahora ponerse. Hostia. Vale, no se ve el juego. ¡Oh! Empezamos bien, coño. Empezamos de puta madre. De acuerdo. Hola, Nas. hola, hola, soy Alvarito87. Y hoy vamos a jugar a un juego que va a ser sorpresa para así jodernos la existencia. Un momento, sí. No sé. Te voy a cambiar la ventana porque esto se ha jodido y quiero que esto sea una sorpresa. Así que Tío, gracias. ¿por qué me escucho doble? Me escucho Porque doble. no sé por qué te escuchas doble. Me escucho doble. Tengo. ¿Tienes el Twitch lo tienes con volumen? No, lo tengo con volumen. Es No he decir. empezado justo a las 11, he perdido 4 minutos de mi vida y quiero que me lo devuelvas. Comprensible, Luki. Efectivamente. Intentaré Dios, me hacer estoy ruco. escuchando doble. No sé qué te pasa, tío. ¿De verdad te escuchas doble? Vale, ya no me escucho doble. Ah, va. Guay. Bien, Soy bien. un poco imbécil, pero bueno, me quieren igual. Hacemos lo que podemos. Vale. ¿Qué sorpresa me tienes, Wonder? ¿Qué sorpresa me tienes? ¿Qué Ahora sorpresa me tienes? vas a averiguar. Te vas a reír aquí. Porque hay dos Nash, ¿por qué no? Sí, no, siempre hay dos NAS. Es lo ideal aquí. Vamos a ver. ¿Verdad? Esto, biblioteca de cuadro de alerta, temas. Es que lo que has puesto es el arte doble de. Sí, la pantalla Ya de la Play lo 2. sé, ya lo sé. Quiero intentar. Wonder, esto me está deprimiendo. Tenía muchas expectativas en ti y me estás hundiendo. Ya lo sé, soy lo peor. Vale, vamos a hacer una transición aquí, un momento a Shadow, para que disfrutéis del maravilloso Shadow y voy a ver qué cojones pasa con el juego. Porque, ¿cómo se os ocurre hacer un directo durante el funeral de la reina parasitaria? Porque vamos a hacer un directo homenaje a lo mucho que nos gusta la corona de Inglaterra. Claramente, es decir, Wonder estuvo ayer en Gibraltar, yo en Canarias, corona de Inglaterra, y vamos a celebrar la vida y despedir la muerte de una señora. Como debe ser. Vale, aquí. Esto debería Pero estar si los cool. Baltus y los ingleses se tiran por balcones, es decir, es su cosa. Es lo que les mola, es lo que les mola. A ver. Es su pasiva racial, como en el. Como en el WoW. Vamos a ver. Aquí. Cerrar. Pim Esto pam, funciona se murió guay. la bruja. ¿Qué murió? ¿Qué ¿Qué bruja bruja se murió? murió? La bruja Isabel. Como debe ser. Vale, vamos a hacer una cosa. Ejecutar CD completo. Le damos al juego. Joder, Wonder, qué Sí. decepción. Vale. Transición. Bien. Lo tenemos. Lo vemos, gente. Estamos todos. Finalmente mencionan al final boss. No te creas, Baltu. Ping, pong. Se murió Wonder, la Wonder, bruja. Wonder, 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 yo solo veo el Discord. Ah, sí, coño. Te tengo que pasar. Es que lo he cambiado para no spoileártelo, ¿sabes? Vamos a cambiártelo ahora bien. Aquí cambiamos a pantalla. Y este es Fantástico. el chico que admiráis, este es el puto informático que no sabe hacer la O con un canuto. Vale, gente, os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? En situación. El otro día, ¿vale? Estuve hablando con Nas y dijimos, vale, el Shadow del Erizo está muy bien. Y la idea sería que cuando tengamos tiempo, que va a ser nunca, pero bueno, cuando tengamos tiempo, la idea sería Claramente. continuarlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el puto Shadow del Erizo es larguísimo como él solo, porque son 10 putos finales que hay que pasarse el juego 10 veces y de formas muy Pocas me concretas. parecen. Pocas veces. Pocas veces. Es Pocas verdad, veces. bueno, no son 10, son 11 porque contamos el final verdadero, claro. Pocas me parecen. Debería ser 25. 25, por el culo de la Inco. Wow. A tu madre me la trinco viendo Telecinco. Y puedo seguir, Wow. ¿eh? Tú no serás Porta. No, soy Eminem en el doblaje castellano de 50 millas, que dice: ¡Mirad al angelito! ¡Se ha quedado toda la pasta en un pastelito! ¡Oh, Zarkai! ¿Cómo andamos? ¡Grande! Me acabas de destrozar el alma. Espérate, ¿no has escuchado tú? Un momento, un momento. Porque me acabo. Ya Un empezamos con momento. las intersecciones. Wonder, Ya empezamos con el TDAH. desgraciadamente tendré que dejar de jugar al Shadow privándome de otros juegos que me interesan. Un momento, porque ahora me acabas de puto romper. Te tengo que enseñar esto.
Vamos a ver. Wander, por favor. Centrémonos, me lo puede. Te lo enseño, lo tengo que enseñar a todo el mundo porque si no lo veis, me va a dar un ataquito. Un momento, un momento. Son dos segundos. Vale. Debería durar igual que el Nier. Sí, 45 horas de polla. Bueno, luego si puedo, al final del stream me lo recordáis y os lo enseño, porque si no, lo vamos a acabar esto en la vida. Wonder, ¿acabas juegos? Esta vez sí, porque estoy yo. Totalmente, no te voy a mentir, totalmente. Vale, gente. Yo soy ya la espina en su culo para. Ya se sabe qué juego para es. Que pueda. Estoy poniendo situación porque Nash no sabe qué juego vamos a jugar, ¿vale? O sea, yo pongo las cartas sobre la mesa y pregunto qué juegos creéis que vamos a jugar. Puse unas pistas en Twitter, ¿vale? Y dijimos, vale, vamos a jugar un juego cortito. Juego que dura solamente 3 horas, ¿vale? Que es corto. ¡Como mi pene! Como ¡Exacto! Dura 3 horas el pene. Eso es corto. ¿Cuántas veces tengo que verme el directo para saberme el lore? ¡Buah! Por lo menos 5. Metroid seguro. Hostia, ojalá Metroid hubiese salido en PlayStation 2. Lo hubiera jugado. No. Eso, son... Un juego que dura 3 horitas, es muy cortito. Si podemos, nos lo pasamos hoy. Si no, en 2 directos, no pasa nada. Es un juego de PlayStation 2, ¿vale? Que eso, quieras que no, abre muchas puertas y cierra otras. Y también es un juego de una saga súper mítica. O sea, todo el mundo sabéis qué saga es. Otra cosa es que conozcáis el juego, porque el juego es bastante oscurete. Pero la saga, os voy a enseñar el personaje y sabéis perfectamente quién es. Silent Hill 2, la precuela de la Among Us. Buah, me gusta vuestro... Murky. Chavales. Murkid. Murkid, hostia, me molaría un vídeo de Murkid. Ojalá. O yo qué sé, el de. Creo que era el bicho este de la precuela de Minecraft. ¡Buah! Tremendo. Tremendísimo. Es decir, sería eso. Minecraft. Estaría guapo. Ese es el shooter ese del tío de Final Fantasy VII, que es como un vampiro. Hostia, ojalá. Ojalá. Escúchame. El Dice of Cerberus, tío. Fuera bromas, ese hay que apuntárselo, ¿eh? Porque eso es. Edgy a tope, ¿eh? Eso es canelita en rama. Eso te corta, es decir, yo me acuerdo cuando compré el disco, lo abrí y me corté, ¿sabes? Como tengo una cicatriz en mi cabeza por eso. Madre mía, qué tremendo. Eso tiene que ser... Pues fuera bromas, ¿eh? Ese lo apuntamos. No es ese, ojalá fuera ese, pero me lo apunto. Ojalá. Tenemos aquí Luke que dice Clonoa, muy buen juego, pero ojalá no es el caso. No, vamos a sufrir. Teóricamente vamos a sufrir. Exacto. Espiro un nuevo comienzo. Aquí. Hostia, Espiro... El Spyro es bueno. Spyro... No, pero Spyro Nuevo Comienzo es el reboot que le hicieron. O sea, es Spyro Legend. Que eso es una cosa... Ah, sí, el que sale una dragona. Puede ser, también. Sí, exacto. Que bueno, vale, es uno de los que hay. Porque hay tres. Hay tres juegos de la saga. Y luego sacaron a Spyro en Highlanders y se fue un poco de largo. Un Resident Evil raro, The Last of Us... Hostia, bueno, Wonder. PS2. Vale. Wonder, enséñame lo de Eminem y ya empezamos. Venga, va. Empezamos con lo de Eminem. Voy aquí a buscarlo en un momentito. Como tengo el tema de las transiciones, se puede hacer en un momento, no pasa nada. De mientras, irme diciendo ideas y yo voy comentando si es o no, porque puede ser bastante fan. Yo creo que va a ser Deadly Premonition. Es decir, no salió para Play 2, pero aún así yo confío. Ojalá, la verdad, porque sería muy divertido. Pero ya os digo que ninguno lo vais a puto averiguar. Es un juego muy, muy oscuro, pero que lo vais a ver y vais a decir, ¿esto qué coño es? Pero vais a saber de qué saga es. Oscuro. Voy a quedar un poquito a cuadros. Vale. Captura de pantalla, ¿no? Captura de ventana. Bien. Windows Capture. Aquí. Vamos a añadir el... El juego del cuervo. Hostia, el juego del cuervo. La saga sigue sacando juegos. Hay tiros. Resident Evil Gun se lo hizo el equipo de Nier. Eso está ya chulo de probar. Y luego están los... A ver. ¿Por qué coño? ¿Por qué hostia, coño funciona esto? Va a ser el... ¿Cómo se dice? El juego este que solo salió en China... Sí, Hin Chen Han Chi. Chin Chon Chan King. Un Crash Bandicoot, eso de los malos. No. No es un Crash Bandicoot. Porque si fuera un Crash Bandicoot, sabríais qué juego es. Yo os he dicho que es un juego raro uno. Es un juego, digámoslo, peculiar. Vamos a decir. Vale, creo que tengo el Chrome. Voy a abrir aquí más 10 de Credit Social, como debe ser. Vamos a abrir aquí YouTube y vamos a poner el trailer en castellano. Wonder, ¿por qué tanto porno furry? Me cago en Dios. Joder, tío, hay que guardarlo en algún lado, ¿no? Vale. 13 millas, Eminem. Trailer. Vamos a averiguarlo aquí. El de pez con cara ese es japonés. Oh, ese es. Pero ese cojo un cacharro con ladricas y lo conecto, ¿sabes? Que tiene que ser más funny. Trailer 240p ese, seguro. Este creo que es. Este es. Vale. Gente, lo tenemos. Vemos el trailer de 8 millas, ¿vale? Y le damos al juego. Porque. Esto tenéis que verlo, esto es increíble. De acuerdo, vamos a coger aquí.
Decidme no se si, oye. Decidme no si se escucha oye. Bien y demás. ¿No lo escuchas, Andas? No, yo no lo escucho. Ah, bueno, claro, claro, porque te tengo que cambiar lo que es la ventana. Gente, decidme si vosotros lo habéis escuchado. Lo pongo de nuevo, por si... Para que lo vayáis mirando. Cambiar ventana... 8 aquí millas, se escucha, vale. Esto. No lo escucho. Ahí, ahí. Vale, ¿ahora ya lo escuchas? Sí. Oye, perfecto. ¿Aquí se escucha? Preguntado si dejar de vivir aquí arriba. ¿Esta es la voz de Eminem? Esta es la puta, esta es la puta voz de Eminem. Espérate, lo voy a poner desde el principio. Vamos, voy a dejar que lo disfrutéis, ¿vale? Me voy a callar. Oye, Sol, ¿te has preguntado si dejar de vivir aquí arriba y vivir aquí abajo? Ya empieza fuerte. Eminem es blanco, parece ser. Eso parece ser. ¿Cómo haces que tu vida sea tan genial? Cuando el mundo no te da lo que necesitas, tienes que buscártelo por tu cuenta. ¿Por qué está hablando Morfeo? Si no tiene para comer. Mirad, wow. Mundo. Se ha gastado toda la paga en un pastelito. Espérate, espérate, tenía que volver a escuchar porque esto es increíble. Mirad el angelito, se ha gastado toda la paga en un pastelito. Dios. Cuidado, Becker. Que sigue, que sigue. Sorry, mom. Sorry, mom. ¿Me estás dando de Scary Movie? ¿Tienes una cita, Jimmy Smith Jr.? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué te fuiste? Dímelo y te dejé en paz. De Curtis Hanson, el director de LA Confidential y del productor Brian Grazer. Ven aquí. Eminem. Brittany Murphy. Mikai Pfeiffer. Y Kim Basinger. ¿Mamá? 8 millas. Bueno, ya está. Busca, busca tu propia voz, porque Eminem, a la Eminem se la han robado. Bueno, que eso, pon el juego, una puta vez. ¡Mirad al angelito! ¡Se ha gastado toda la paga en un pastelito! ¡Qué maravilla! Es que es que puto increíble, tío. Es putísimo increíble. Vale, voy a cogerte aquí un segundito. En aquí te voy a... Vale, te tengo en el... Aquí. Sistema. Porque ahora, ahora no sé por qué el de este ha dicho, bueno, pues ya no hay... A ver, transición. Vamos épica fater en el friquismo. Vamos a quitar esto. ¡Gordon Freeman! ¡Contra Link! Como debe ser. Vale, Link Capture. Vamos a coger aquí el de este. Espérate, espérate. Porque ahora se ha rayado otra vez. Vamos a volverlo a poner un momentito y empezamos el juego. Joder, Wonder, 10 personas viendo a Shadow decir "That's a nice argument. Unfortunately, I had sexual intercourse with your mother." ¿Sabes? Eso está feo. Es como debe ser. O sea... Pero... Vale, vale, lo tenemos aquí. Vamos a darle a reiniciar, sistema. Cargamos de nuevo el juego. Sí, no, no estoy viendo nada, Wonder. Vamos a, ya lo sé, ya lo sé. Y ahora lo tenemos aquí. ¡Ole! ¿Quién se ha unido? Maxial Start. ¡Maxial! Maxial se ha unido a los Wonderful. ¡Grande! Te queremos. Lo siento. Sí, te pedimos disculpas de antemano, porque esto va a ser bastante terrible. Vamos a jugar a un juego que no sabe qué va a ser. ¡Oli! ¡Oli! ¡Encantado! ¿Cómo estamos? Maxial, no sabemos qué... Yo no sé lo que voy a jugar. Bueno, va a jugar Wonder, yo me voy a reír. Sí. Así que, nada. Disfruta mucho. Disfrutad del espectáculo porque ya os digo yo que esto va a ser interesante de ver. De acuerdo. Vamos a darle 3, 2, 1... ¡Que estoy viendo YouTube! ¡Ay, coño! Espérate, espérate. Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada. Vuelvo a darle, espérate. Te has perdido la intro de Sony, de PlayStation, pero bueno, es lo que hay. Cambiar ventana. Que estoy viendo puto YouTube, 8 mil. Eminem, para de acosarme una vez. Puto 8 millas aquí dando por culo. Este juego no va a empezar nunca, oxígeno. Maxi 13, no. El suspense. No, Maxi 13. Vale, gente. Aprende Hitchcock. Aprende Hitchcock. ¿Estáis preparados? Porque una vez empiece, esto no va a parar, ¿eh? ¿Estáis? ¿Seguro que estáis preparados? Vamos a ello. Need for Speed, no, no es Need for Speed. Vale. Vamos. Vamos a darle. Nas, ¿quieres hacer los honores? Haz la cuenta atrás. 5, 4. Hostia, espérate, espérate un momento porque... 2. Nas. ¡Que te follen! Que me parece que aquí no puedes escuchar lo que es el juego. Te voy a poner aquí. Vale.
Ahora deberías poder escucharlo, vale. Porque si no, no lo vas a escuchar. Ahora, haz los honores. 3, 27, 45, Pímeros 8 alfa. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos para adelante, venga! ¡Para adelante que vamos! ¿Se ha escuchado? ¡Ah! ¡Venos! Vale, vale, bien, lo tenemos, gente. Ah, ya que nos vamos. Vale, esa. Español. Oh. En francés. En francés no lo hago porque entonces no me entero, ¿vale? Vamos a darle a no, pero... español. Usa los botones de dirección hacia arriba pero y hacia abajo para seleccionar un idioma. Para continuar, pulsa el botón X. Ya. ¿Qué coño es Frogger? Ya estoy empezando a ver por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué coño es Frogger? Vais a disfrutar de una maravilla de puto videojuego. Decidme si se escucha bien y demás, ¿vale? Ay, no. Sinceramente, me esperaba algo más. Lucky, tranquilo, que todavía no has visto el juego. Vamos a darle. Buscando datos de la memoria. Pero si no hay. Sí, hombre, yo tengo una memoria maravillosa que metía mi PS2 oficial. Vosotros no sabéis. Ah, claro. No lo iba a adivinar nunca, no conozco la saga de nada. Yo tampoco. ¿Cómo Pedro, no vaya a conocer tampoco. Frogger, gente? Si Frogger ha yo no conozco a ningún Frogger, tío. Ahí está la gracia. Todo el mundo sabe lo que es un Frogger, pero nadie ha puto jugado a la saga. Así que ¿pero puedes qué encontrar... es un Frogger? Hay que jugar a los anteriores, por suerte no. Esto es un reboot, ¿vale? De la franquicia. Vamos a darle para el botón X. Esto de Konami. ¡Ay, grande Konami! ¡Te creemos! ¡Ah! ¿Cuándo es Silent Hill, chicos? Estaría bien, la verdad. Konami of America. Aparte, este juego aparte... es interno de Konami, ¿eh? O sea, esto lo ha hecho un estudio interno de Konami. Silent Hill son los padres, totalmente. Esta noche, el remake del Silent Hill. Yo lo digo, del primer Silent Hill. Ojalá. Oficial. Yo soy un insider, yo trabajo para Nintendo. Mi enemigo natural. Frogger de Great Quest. 2002. Es decir, 2002. Es decir. Salió el Metal Gear Solid 2 y esto. Es decir, Konami tenía en 2002 un gran catálogo. Un gran catálogo, Metal Gear Solid 2 y esto. Y ahora me diréis que Metal Gear Solid 2 es el de 2001. Que la pela. Ahora salió en 2002. No sé si lo sabéis, pero este Frogger, este bicho que veis aquí, está en el juego de skate de Metal Gear. Lo puedes jugar. ¿Esta salió después de Jak and Daxter o antes? No lo sé, creo que antes. ¡Ay, Dios! Hostia, no, que ahora... Vale, empieza el juego ya. ¡Hello, Frog! ¡Ok, ¡Eloya! This can't be the only jambalaya being served, Grumpy. I wanna zap new bugs, swim new streams, be frog loose and body free. And quit getting needled by that mosquito gang. But that esto es un videojuego. Espérate. ¿Lo escucháis bien, gente? ¿O a Ana se le escucha bajito? Lo digo para bajar el volumen o lo que sea, ¿eh? Dios. Iniciar una nueva aventura, seguro. Se escucha un pelín alto. Se escucha un pelín alto, creo. Se escucha, creo que se escucha demasiado alto. Pues vale, baja un poquillo el volumen. El poquito. Se escucha bueno, bien. Si se Pedro, no mientas. Habéis flipado, ¿eh? Habéis puto flipado. Pero este es el futuro de los videojuegos. Vamos a ver, vamos a ponerlo yo creo a... Yo creo que así está bien. A ver qué tal se escucha ahora. ¡Otra vez! Vale, lo que creo que voy a hacer es bajar el volumen general. ¡Hola, Frog! ¡Hola, Frog! Okay, I guess. This can't be the only jumble vale, ¿cómo lo escucháis ahora? Pero este juego es genuinamente malo, ahora vamos a averiguarlo, Luki. ¿Cómo se escucha el juego, gente? ¿Lo escucháis bien? A Nan le voy a subir ahora el volumen para que se escuche mejor. No hace falta. Sí, hace falta. Acabas de joder la transmisión. Ay, coño, perdón. Tío Wonder, eres informático para. Es decir, 11 personas nos están viendo y diciendo que este tío es gilipollas. Y con razón. Vale, gente, ¿escucháis a Nan bien? ¿Escucháis el juego bien? ¿Lo escucháis todo bien? Deberíais. Me imagino que sí. No estoy contestando a nadie. Yo sé que estoy hablando de nada. Todo se oye bien. Todo se oye bien, perfecto. Vale, bien. Pues vamos a disfrutar de la intro, ¿vale? Ya viene. ¡Pon! ¡Hello, Frogger! Todo está bien menos este juego.
jambalaya being served, Lumpy. ¿Lo leéis bien? I wanna zap new bugs, swim new streams, be frog loose and me encanta su sueño. Está Giorno Giovanna y este. Pero, más cosas. 2002 fue un año, ¿eh? Totalmente, fue un putísimo año. I remember the time when. Ok, Guess, ahora lo entiendo. Buena traducción. Sí, no, es tremendo. ¿Qué coño? ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios de mi! ¡Ay, Dios mío! Pero por favor. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Quemadlo antes que ponga huevos. ¡Dios! ¡No te acerques a mí! ¿Has visto cómo pestañean? ¡No pestañean! Sí, sí, sí pestañean, pero bajan los ojos. ¡Oh, Dios, me está dando! ¡Oh, Dios santo de mi vida! Creo que he cogido el juego indicado, ¿eh? ¿Por qué la rana es un estereotipo racial? Oh, Dios mío, no. Konami, ¿qué has hecho, por Dios? ¿Qué coño? Estos niños han encontrado un paquete de azúcar glass en el campo. ¡Buah! Y más que azúcar glass. Pero. ¡Wow, wow, wow! ¡Vamos para allá, Gómez! Esto yo lo he visto en mis peores pesadillas. Y esto es oficial de Konami, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto fue el Sonic 2006 de Frogger, el gran reboot de la franquicia. Es decir, hubo un señor en Konami que vio esto y dijo, adelante. Y todavía no habéis visto nada. No, no, claro, esto es solo la cinemática. Vale, Frogger dice que quiere encontrar a una princesa. Una estrella fugaz, ya está. Mis deseos se hacen realidad, Doraemon. Joder, la rima, macho. ¡Oh, Dios, no! ¿Qué clase de Shrek es este? El mejor. Ah, claro, la rana soy yo buscando novia. ¡No, hombre, no! Es decir... Wonder, ¿me estás diciendo que a partir de aquí no me estás confirmando que no eres furro? Yo no, pero... Ninguno. Vale, ojo, ojo. La rana recibe 3 dones para ayudarle en su búsqueda, ¿vale? La visión mágica. Puedes ver cosas. Bien. Eso básicamente está dándole un... ¡Oh, Dios mío! Le está explicando la mecánica del juego, ¿vale? Todo es mágico, ¿eh? Sí, sí, sí. Es de la protección mágica. Ante el VIH. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡La vuelta inmortal! Hemos empezado el juego y literalmente ha venido la madre y ha dicho, bueno, ahora eres inmortal. Adiós. Cuando sea príncipe, habrá un pantano de primera clase. Ven elegante con tu nombre. Oh, Dios mío. Te lo prometo. ¡Oh, Dios mío! ¿Eh? Ahora que la reina ha muerto, la reina tiene que usurpar el trono. Bueno, gente, iniciamos una gran aventura. Hombre, que sí, iniciámosla. Hombre, tiene buena pinta esto, ¿a que sí? Frogger. Vale, escribe el nombre del jugador. Yo creo que es Shrek. ¿Es Shrek? Espérate. Gente, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué ponemos al juego? Wonder Frogger. Wonder Frogger no cabe. No cabe. Puedo poner... No cabe. Espérate. Pogger. Me ha gustado Pogger. Lil Nas cabe. Somebody. Fronder. Hostia, espérate, porque esto es... Pogger me gusta. Wonger. Hostia, aquí hay opciones, ¿eh? Aquí hay... Me estáis haciendo durar, ¿eh? Progre. Progre me gusta, ¿eh? Progre me gusta. Aquí sería Progren, por favor. Vamos a poner aquí. Madre mía, qué maravilla. Ya lo sabéis, ¿sabes? No, espérate, Progren, pero con la R minúscula. Aquí estamos, Progren. Progren. Vale, gente, estamos, ¿no? Usa los controles de dirección para modificar el nombre, el cuadrado para borrar las letras. Me encanta que tu categoría es jugando a eventos especiales. No, sin duda es un evento especial esto, ¿eh? Eso no lo podéis mentir. Vale, ¿está correcto, gente? ¿Lo veis correcto o no? Yo lo veo correcto.
Correctísimo. Yo lo veo increíble. Yo... Pero qué quieres. Pero quieres ser la herramienta, eso no te progres. Es verdad. No hay otra manera de escribir este directo. Wonder, aquí estamos para brillar. Hombre, por favor, hemos venido aquí a disfrutar de lo bueno. Yo creo que. Dale al botón de acción, coño. Hasta que nos vamos. ¡No! ¡Otra vez no! Vale, lo he saltado, lo he saltado. ¡Ey! ¡Progres! Madre mía, qué espectáculo. Vale. ¡Wow! ¿Qué coño? No. Vale, espérate, espérate, que está cambiando, está cambiando. Vale, que eso es una transición. Hombre, ¡peligro! ¡Hay rápidos! Cuidado, ahí. Vale. Hay rápidos, adelante. Primer detalle. Dios. La cámara no funciona. No, no es cosa del juego, o sea, no es cosa del emulador. Es que el juego no tiene cámara. Si te quieres mover, la cámara es automática. ¡Ojo! Cuidado, que no estamos solos en este periplo, porque podemos pulsar el ZR. Espérate. Y se recoloca. ¡Wow! Ese es todo el control que tengo sobre la cámara. Absolutamente todo el control. ¿Qué más quieres? Wonder, estás confundido y has puesto la versión de PlayStation 1. Buah, espérate cuando veamos el resto. Esto es muy inicio de PlayStation 2. ¡Oh, hi, Pogger! A lo mejor Progre es lo contrario a Progre. Claro, claro, tiene sentido. A ver, el archienemigo malvado. Vale, vamos para aparte, la mano. El... ¡No, no! ¡Hola, Progre! Fairy Frog Mad... Es decir, no han traducido el nombre. No, no, es que se llama así. Stand next to them and press the circle button. Press the circle button. Pero... Esto no es de PS... Esto es de PS2, amiga. Esto... Sí, esto no. Es de PS2. ¿Cómo se nota que es de PS2? Esto es maravilloso. Vale, pulsa el botón... ¡Oh! ¡Oh! Vale. Un año antes salió Metal Gear Solid 2, ¿vale? Y Silent Hill 2. La misma compañía. ¡Toma! Me encanta, me encanta como cada vez que toco el suelo, hace... Pero... ¡Hostia, el bajón que ha pegado! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Buah, chaval! En Pyro se ve mejor. Vale. Ahora te voy a decir con... ¿De acuerdo? Por, es que no sé por qué imagino a la reina de Inglaterra recién muerta con ese vestido. Jack and Daxter salió en 2001. Juegazo. Pero no hay nada mejor que Frogger. Obviamente, lo siento mucho. O sea, está muy bien Jack and Daxter, pero Frogger la verdad es que le gana bastante. Frogger. Vale, Jack and Daxter objeto... tiene una rana parlante. No, yes. No, no lo tiene. Los tres objetos más importantes son monedas, piedras preciosas y piedras mágicas. Hostia, el doblaje es increíble, ¡salta! ¡Increíble! ¡Acabo de coger una moneda! Lo importante que es el Bill Capital, totalmente. Ok. Ok. Pero ¿por qué como lo dice como en verso raro? Como que quiere que intente que rime, pero no lo consigue. Me encanta. Es que es como... Intenta ser Errek, pero mal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es increíble. Vale, tienda de ranas. ¿Qué coño? Te puede servir para comprar imágenes e información sobre Frogger y su mundo en la tienda de ranas. O sea, este juego tiene lore, ¿eh? Las monedas argentinas no valen nada. Cuidado, si utilizas una memory card puedes guardar las cosas del juego. ¡Nanda! ¡Nanda, coño, va! Ahora, las monedas argentinas no valen nada. Tienes a Daxter, que es una moneda parlante. Dios, déjame jugar, por favor. De acuerdo, señora. Mira la cara de Frogger, tío. Me da mucho mal rollo el diseño. Pero es que la cara es que se ha metido un petardazo bastante grande antes de entrar aquí. Que normal, si vea una puta hada volante. Es comprensible. La... Vale, esta piedra es mágica. Each magic stone can cast a powerful spell. Ok. Pero, ¿desde cuándo una rana puede utilizar magia? ¿Ah? Tenemos una rana hada delante nuestra. O sea, tampoco juzguen, Nas. Sí, no, a ver, la piedra te sugiere lo que puede hacer. Es decir, 10 personas están viendo a dos señores de mucha edad jugando al Frogger. Eso es... Eso. Coño, quiero decir... Eso es que llegan muy lejos en la vida, ¿eh? Sí, la verdad. Vale, entonces voy a coger la... Esto lo han copiado del Jack and Daxter. ¿Lo de los bichos?
No, lo de las magias temporales. Hostia, madre mía, pues anda que tenía huevos, ¿eh? Se ha metido 3 kilos de metanfetamina, totalmente, ¿eh? Heisenberg estaría orgulloso. Para comer un bicho, quédate parado junto a él y pulsa el botón cero. Hostia, vale. Botón cero, cágate. Se nota que es de huevo. Prueba ahora. Vale, gente, quiero preguntaros una cosa. ¿Qué creéis que va a hacer Frogger si me como este bicho? ¿Cómo creéis que será la animación? Os pregunto, seriamente. Va. Tío, es que lo estoy viendo que se lo va a meter por el culo. Vale, Pedro dice que es la. Pedro dice que es la lengua. Se va a gastar o algo. Va a sacar la lengua. No hay animación. Me gustan las ideas que tiene la gente. Me gusta. Vale. Yo creo que en general decir que lo más sensato no es que saque la lengua, ¿no? Bueno, se le echan los ojos. Me lo voy a comer, ¿vale? O sea, lo mastica, hace. Yo, el hijo de la gran puta. Yo, después de la fiesta, con un kebab. Un poco gore, bastante. Y el sonido no ayuda. Qué bestia. O sea, se supone que este juego era Peggy 7, ¿eh? Yo solo digo. El rico kebab. No necesitaría orgulloso. Vale. Ahora vas a aprender a nadar. Oh, Dios mío, ¿no? Lucky, pero es una rana mágica. Es verdad, no tiene dientes, o sea, no pueden hacer crujidos. Es una rana mágica. Es mágica. Yo solo digo que acaba de decir Wota. O sea, que este juego tiene doblaje británico. Acaba de subir bastantes puntos ahora mismo. What a Wota. Yo solo tengo una pregunta. ¿Este juego cuánto costó de salida? Pues, ¿tú qué crees, Pedro? Un juego AAA de Konami, de una gran IP como es de Frogger. Un 3 título, básicamente. Esto no es cazar por vivir, es cazar por disfrute. Vale. No me jodas que esto lo vendían a 50-60. Buscadlo, claro. Yo no estoy metiendo. ¿Te imaginas que es uno de esos en los que si te cae el agua muere? Estaría bastante funny. Vale, hazlo. Tío, pero ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a callar la señora? Nunca. Joder, no está difícil, señora. Nadarás a perrito, digo, a ranita. Madre mía, la solución. Pre 2022, totalmente, Pedro, totalmente. ¿Vale? ¡Oh, Dios! Vale. Venga, gracias. Gracias. Me voy. Que te den por culo. Vale, ahora. Ok. Esto es como el Rayman 2, pero mal. ¿Qué Porque coño? Esto es el juego perdido de Predator. A ver, ¿estás escuchando los efectos de sonido? Me gusta lo disfrutante que suena, ¿eh? Parece que se está metiendo algo por el culo. ¿Los peces te pueden golpear o solo te siguen? Creo que los peces. ¡Hostia, cómo han caído los frames! ¡Dios! Que eso es parte del juego. Sí, sí, totalmente. Porque mi PC puede con el Shadow, va a poder con el puto. ¡Hostia! Este es un juego, un nuevo método de tortura psicológica. Buena pregunta. Vale, vamos para abajo. Tienes que encontrar una palanca, algo así. Pero si pasas. Si puedo pasar. ¡Hostia, la cámara! Pero si puedo pasar perfectamente. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Hostia! No, que me pegan. ¿Me pegan? Hostia, esto es terrible. A ver, Frogger, ataca. Dios. Frogger. Ocarina of Time tiembla. Madre mía. Templo del agua. ¡Frogger! Solo te pido un puto trabajo. Mata al bicho. Me cago en la leche. Salpicando. Es que escupe cum. Es verdad, es cum de rana. Hostia, acaba de. Tío, sí, acaba de atravesar la. Sí. Qué buena hitbox. Ha sido bonito eso. Vale. ¿Quieres hacer una run pacifista por lo que veo, no pegando a nadie? Es que me encanta porque cada vez que salta, hace. ¿Sabes? Que parece que se ha roto las piernas. ¡No! Creo que lo de las 3 horas van a ser como 28. No creo que no lleguemos a pasar este juego. Pero bueno, ¿cómo que no? Vamos a intentarlo. Además, que el salto no lo estáis notando vosotros, gente, pero es terrible. Y sumado a que la puta cámara va básicamente como en el puto Karina, pues. Claro. Hostia, ahí hay un cofre, vale, vamos para allá. Wonder, no sea greedy. ¡Oh, Dios mío!
Esto es como del Rayman, cuidadito. ¿Is this el futuro de los videojuegos? Es el típico juego que alquilas un fin de semana y no lo vuelves a alquilar totalmente. Escuchadme, si encuentro este juego en físico yo me lo compro. No tengo PS2, pero yo me lo compro, Rayman, regresa, por favor. Aquí lo tienes, ¿no? Maxi, ¿no buscabas a Rayman? No va a volver. No. Bueno, en el Mario & Rabbit va a volver. Bueno, sí, pero es el puto Mario & Rabbit, quiero decir. Pero yo quiero... Es el Mario & Rabbit, es un buen juego. No sé, Rayman & Rabbit, ¿sabes? Pero el poncho. El poncho, por favor. Vale. Increíble. Ahora cómo me suelto. No estoy puedes. Estoy probando todos los botones, no sé cómo soltarme. Creo que tengo no que puedes soltarte. Abajo. Ay, Jesús, que tengo que ir hacia abajo del todo para soltarme, que no vale ningún botón. Vale. Con cuidado. Bien. ¿Esto qué hago? ¡Toma! ¡Toma! ¡Un guantazo que le pega! ¡Toma ahí! ¡Ole! ¡Toma! ¿Es una referencia a las tortugas ninja? Pues perfectamente. Vale, ¿cómo coño funcionan las magias? ¡Ah, que son los cuadrados! O sea, con la idea hace... ¡Muang! Increíble. O sea, entiendo yo que... Vale, ahora voy más rápido. ¡Wow! Creo que es... ¡Oh, Dios mío, la cámara! Creo que es una desventaja esto. No es una ventaja. No sé, yo sí. No, es una ventaja porque nos lo pasamos más rápido. Vale, guau, wow, tío, qué raro se ve el Jedi de Fallen Order en Kha'Zix. God of War 2018. Está flipando. Maxian está como llorando muy fuerte ahora mismo por este juego. ¿Podría por favor, ir hacia arriba? Porfa. ¡Toma! Por eso favor, es estoy viendo Dark Souls. La moneda. I have several questions. Tío, qué raro es el nuevo Elden Ring, el DLC. Ya ves, está extraño. Sé que a la gente le gustan los pantanos a Miyazaki, pero joder, esto ya es pasarse. Vale, eso creo que es una habilidad. ¡No, me encanta! No, no. No lo he hecho posta. Es que Frog se resbala, ¿vale? Digo, puta, hace. Bueno, adiós. Venga, para arriba. ¡Ah! Razón de los Frog. Con que está en la película del Mario 64, efectivamente. Cuando saltas, ¿cuánto puedes controlar al personaje en mitad del aire? Nada. Lucky. No. Esto. Tarda como medio segundo en poderse controlar, porque al principio tiene que hacer el saltito. ¡Toma! Y una vez tira para adelante, es muy complicado ir para atrás. Está en la física del Other Wilds y por encima de este juego, totalmente. Efectivamente. O sea, ¿dónde va a quedar? El Other Wilds es una mierda para esto. Pero. ¿Qué coño? Creo que esto lo tienes que quemar. Ah, y has pues, desperdiciado el poder. Es bastante posible. Espérate, porque había una forma de cambiar. Pero, la física, vale. Vamos a hacer caso a Nash por una vez en la vida. Y vamos a ir a por... Oye, cuidado con el Outer Wilds. Para nada tengo un puto ¡Oh, video Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! Sí. ¡Oh, no! Esto no está bien. Esto no. ¿Qué coño? ¡No! Además... Además que hace un sonido de ovni, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué This coño? Is my kingdom come. This is my kingdom come. ¿Pero qué coño? Esto es un con el Other Wilds. Es que lo siento mucho, Maxi, pero este juego es mejor que el Other Wilds. Sí, sí. Por bastante. O sea, el Other Wilds es una obra maestra, pero el Frogger le gana. Le he dedicado un puto vídeo de una hora, pero esto es mejor. A este juego le vamos a dedicar un vídeo de 4. Escucha. Dios. Joder, macho. Pero, esto es un videojuego, tío. Esto es... Imaginaos en Konami, es decir, en la sede del infierno que es Konami. Qué bonito, acabe el video web y luego hablamos. Gracias, gracias por el apoyo. Y decir, mira, necesitamos que Frogger vuelva porque todo el mundo le echa de menos. Es decir, tú piensas en Konami y piensas en Frogger. Obviamente. Y un señor dijo... Nanda Core y hizo esto. Hizo esta maravilla del séptimo arte. ¡Vamos! ¡Te lo has cargado! Me lo he cargado. Pero no sé si puedo tirar para adelante. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar el maravilloso poder del Omni. Vale, con cuidado. Venga, aquí. Frogger, por favor. Frogger. Píllalo. Frogger. Bien, grande Frogger. Te queremos. Frogger. Ruby Wonder. Frogger. Wonder Toad. Es verdad. Wonder Toad. Vale, no. Progress. Joder, es verdad, es Progress, no Frogger. Qué bien testeado está este juego, puedes caminar en... Tío, eres Jesús, puedes caminar sobre las aguas. Literalmente la habilidad esta que he utilizado antes para correr me permitía caminar por el agua, pero la he gastado. Para hacer gilipollas. Eso sí, tremendo musicote, Sí, banjos, es decir,
Outer Wilds se copió de esto. Totalmente, totalmente. Bueno, gente, yes. ¿Os gusta el gameplay? A mí me parece un juego honesto, ¿eh? Ah, que no puedes. No, ah, que. No podía sentarme ahí. Tiene como sentido. Ha dicho, muere. Bueno, gente, entonces nos vamos a hacer 100% de este juego, ¿no? Yo lo veo. ¡Oh, ay, no! ¡Los bajitos! Ay. ¡Kung Fu Master Fu! ¡Claro! ¡Ah! Que ¡le he matado y se ha muerto! Es decir, cuidado, creo que esa. La cara de Frogger, tío. Frogger tiene la muerte a su mirada y está pasivo total. Hostia puta, tío, ¿qué es este videojuego? Estoy maravillado, eh. Uy. Vale. También me flipa, claro. El diseño del bicho, eh. Del Wonder. Es horroroso. Wonder. Ya entiendo una cosa. Acabo de comprender una cosa. Están las tortugas ninjas. Hostia, un bicho, gente. Y... Están las tortugas ninjas y las ranas kung fu. Tiene sentido. Claro, o sea, es. Tiene todo el sentido del mundo. Si miras al vacío, creo que te devuelve la mirada. Mañana en la presentación de Konami vamos a presentar un nuevo juego en la franquicia muy llamado por mucho. Con el compositor de Akira Toriyama teníamos Frogger. Sí. Luego hay que mirar que estuvo detrás de esta banda sonora porque tiene que ser un espectáculo. ¡No! ¡Wonder, no! Es que le ven la cara de desesperación y da penita. ¡Qué desesperación! Da igual, es decir, le da igual todo. Es un nihilista. Totalmente. Frogger 2, suena el tema de Laura de Silent Hill 2. ¡Qué banda sonora! Vale. Pero, ¿escucháis el juego o no lo escucháis? Sí, sí. No, seguramente Pedro estará. ¡Otro bicho, Wonder! Aquí lo tenemos, gente. ¡Ay, Dios! ¡La ha pisado! Sí, sí. El puto baño cíclico. Sí, que no termina nunca. Preferiría no escucharlo. El juego sí, pero ninguna canción. Hostia, pues... ¿Cómo que no? Pues entonces, Pedro, lo mejor que lo tienes bajito. Ranas karatecas versus tortugas ninjas. Oh, Waltu, querida, ojalá. La verdad, sería... Junto a... Buah, es que... Es que es increíble, coño? Tío. ¿Qué coño le pasa? Está bugueadísimo. La pasiva mirada de la muerte. Escúchame, me da una puta pena que no puedas girar la cámara. ¿Qué coño? ¿Qué está haciendo abdominales está el haciendo, mosquito? Está haciendo bastante sex symbol, eh. Está viviendo. ¿Ha desaparecido? Every day I wake up. I feel so horny. I am the high ground Anakin. Hostia puta, tío. Eras un hermano para mí, Frogger. Te odio. Te odio. Un juego de plataforma en el que no puedes controlar los saltos y si caes al agua la corriente va en contra de tu camino. Bien. Es un diseño de nivel. Es un puto diseño de nivel. Totalmente. O sea, están las joyas maestras y luego está Frogger, la gran quest. ¡Ah! ¡Ha aparecido! Tío, porque ha dado como ataques de epilepsia. ¿Qué coño le pasa? ¿Estás bien? ¡Ah! Claro, ya entiendo. Es una referencia a la epilepsia. Claro, o sea, es una referencia al... Hola, bro. Toma, escupitajo. Está el gran combate que tiene este videojuego. Es que también... Es que Frogger escupe sin abrir la boca. Es decir... No, sí, sí, o sea, hace... ¿Puedo coger la moneda, por favor? No, no puedes. ¿Puedo coger la moneda, por favor? Bien, gracias. Mira qué chill va, tío, puta. El mosquito con gafas. No, no preocupéis, los diseños van en peor, eh. O sea, esto es lo más normalito. Este juego hace que Yooka-Laylee sea un santo. Buah. Yooka-Laylee parece un juego bastante bien pensado en comparación con este. El Yooka-Laylee al menos divertido. Esto no se ve muy divertido. Exacto. El Yooka-Laylee es baratillo, pero es funny. Este juego empiezas y, a ver, es divertido por razones distintas, ¿sabes? Tengo miedo del Final Boss. Uy, el Final Boss. Win, el plin plon plin nace de aquí. Sale de su nariz. A ver, a ver, a ver. ¡Ni es que eso! ¡Abre la boca! ¡Es que está callado, tío, puta! Tío, puta, es un juego decente comparado. Bueno, sí, a ver, ¿eh? Pero este no tiene un narrador. Hombre, todavía. Todavía.
Todavía nos queda juego, gente. Dios, Dios, que el perfect timing. Porque es que soy el rey de las plataformas. ¡Frogger, venga! Grande Frogger. Yo muta el juego decente, aquí. O sea, este juego yo lo conocí. Es la especie que te sale los polvos de los líquidos. ¡Hostia, no! ¡Qué puto asco! Es el sudor de Frogger. ¡Ah! ¡Confúmate, guasta! Me encanta cómo le dan la hostia y... Tres segundos de juego utiliza media hora después. Sí, sí, sí. Es que la cara de Frogger es un puto cuadro. Aquí. ¡Uy! Mosquito, gente. Es que lo pisa, tío. Qué horror visual. Sí, sí, sí. Es que se lo come, ¿sabes? ¿A dónde vamos a caer, gente? Ahí estamos. Vamos ahí. Al menos este árbol se ve mejor que los árboles de Pokémon Arceus. Bueno, no soy yo, bueno. No soy yo. No sabría decirte. ¿Con qué otro mosquito. Aunque nos vamos. Bueno, gente, ¿qué os parece el juego sorpresa? ¿Os ha gustado? Estoy intentando justificar la aerodinámica que tiene que tener para poder flotar hinchándose la boca. Es decir, no necesita justificaciones, Frogger. Frogger puede hacer lo que él quiera. Frogger quiere ser una princesa y va por ello sin problemas, ¿eh? Pero no quería un estanque o algo así. No, quería. Yo me estoy perdiendo en el lore. O sea, la idea del juego, el lore. Venga, Wonder, ahora saca el verdadero juego. Todo es risa hasta que Frogger le da un golpe de estado. Hostia, ¿quién se ha suscrito? Espérate. Vamos a venirnos aquí. ¡Ole, Raúl! Es un colega mío. ¡Ah, guay, guay! ¡Ole! ¡Grande, grande! ¡Te queremos, Raúl! ¡El puto amo! Bueno, se llama. No sé cómo se llama de Nick. Ahora le he liado porque no se ve esto. Ahí, ya está, vale, vale. Menos mal, menos mal. Grande. ¡Darenovich! ¡Darenovich, te queremos! A la precuela de Star Wars. Exacto. Saca el Clonoa, hostia. Ojalá poder sacar el Clonoa, tenerlo aquí descargado y jugar. Tengo el Super Metroid por si decís, oye, queríamos un juego bueno. Pues no lo voy a sacar para que os jodáis. Se mete hielo en su interior. Es verdad, se mete helio. Hace. Tiene sentido. ¡Toma! Ya está. Oh. ¡Ah! O sea, lo de no mover yikes. La puta cámara, de verdad que es una yikes. Cosa. Mira. No jodas. Don't make me mad. Yikes. Me gusta el combate de este videojuego. O sea, la cámara se vuelve puto loca. Pero a ver, ¿el lore interno es que Frogger es una rana? Sí, Frogger se supone que es una rana de toda la vida, ¿vale? ¿Pero dónde va? ¿Sabes dónde puede haber una princesa que le vaya a dar un beso? No, él ha dicho, quiere una princesa. Abre una hada, le ha dicho, hostia, te concedo tres deseos, porque me has pedido, ¿sabes? Me has pedido que quieres una princesa. Le ha concedido tres deseos mágicos, que le permiten ver cosas mágicas, y ha dicho, pues voy a una gran aventura para conseguir una princesa, porque quiero que me dé un beso, me pegue un tremendo morreo y me convierta en un príncipe. Lucky, te estás perdiendo en el lore y es bastante sencillo. La verdad, ¿eh? O sea... Tienes que leerte los objetos, te lo he dicho. Hombre, no es tan difícil. O sea, sé que Elden Ring es más cómodo, pero este juego, aunque sea más antiguo de la saga, From Software hizo lo que pudo para que la gente lo entendiese. Claramente Mario se le copió totalmente. Lo que me estoy perdiendo ahora es que no tengo ni puta de dónde ir. Creo que es por ahí. Sin consentimiento, Lucky. Sin consentimiento. ¿Quién garantiza que puede gustar a la princesa? Veo una princesa, Frogger dice, yo quiero besarla, yo quiero tremendo morreo. Frogger ve tremenda lo que venga, princesa. Lo que venga después en los tribunales es otra cosa. Cinemática, cinemática. ¡Ojo, ojo! Este juego es mágico, ¿eh? Esto. Sí. ¿Qué rompiendo la cuarta pared. Este juego sabe lo que hacía. ¡Puntuación! 76 monedas, bastante decepcionante, Wonder. La verdad, no... No he sido un buen speedrunning de Frogger, la gran cuesta. No, la verdad es que... Porque este juego cuesta. Vale, entonces la tienda, a ver lo que ha recogido, continuar partida. Vamos a la tienda, ¿no? A ver qué es lo que hay por aquí. O sea, es como si le pido un deseo a que quiero ganar dinero y la mosquito, a un trabajo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Se mosquito ha positivo, ¿qué coño? ¿Qué coño? Ah, y puedo comprar Frogger. A Frogger, 400. Puedo comprar a... Compra a Frogger. He comprado a Frogger. No, a comprar el mosquito. Ah, mierda. No, he vendido. No. Te jodes. Es decir, por. Bueno, pues he comprado el mosquito. Se ha reído en nuestra puta cara. Muerta de anfibio. ¡Hola! ¡Hostia, Eva! ¡Encantada! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Ver lo que ha recogido. Ordeno, a ver lo que esto recogido. Está siendo una aventura, Eva. Mosquito positivo. No, sin duda, vas a ver el espectáculo que es esto. Ver lo que ha recogido. Siempre positivo.
Vale, positivo es el jefe de los mosquitos de la Roach Band. Cree que siempre tiene razón y por eso se ha convertido en el jefe de la Roach Band. Tiene sentido. ¿Qué, los demás ¿qué es Lore? El Lore, ¿eh? Aquí es Lore. Imagina que es un diorama. Me voy a poner de fondo mientras ordeno. Ve qué haces, porque el juego no lo veas. Vale. Los demás le obedecen porque tienen miedo de su cólera. Frogger le ha dejado en ridículo varias veces y por eso va en su búsqueda. Y por eso lo ha matado tres veces, ¿no? Comprendo. Es decir, el mismo diseñador de Silent Hill hizo esto. Esto es para pensar, señores, ¿eh? Vale, continuar la partida. ¿Puedes vender a la protagonista en un trato de bancas? Ojalá. ¿Quieres guardar la partida? Por favor. No, esto es speedrun total. No, es decir, ¿quieres formatear la memoria? Vamos, gente, vamos a formatear la memoria solamente para Frogger. Madre mía, qué puto... ¿Cómo que memory card PS2? No, eso ha sido mi PC porque ha puesto un mensajito en el directo para que veáis que sí, que se ha guardado la partida. La PS2 original que tengo yo es totalmente lícita. ¿Estás utilizando un emulador? Aprende Brandon Sanderson. ¿No estarás utilizando un puto emulador? No, yo nunca con este juego, sería una desgracia. Por favor. Una cosa también te digo, las pantallas de carga son más rápidas que en Sony 2006. Dios, ese sonido, el chapoteo. Increíble cinemática. Ay, Dios. ¿Por qué le tengo que pedir ayuda al oso? ¿Por qué vuela así? ¿Por qué coño vuela así? ¿Qué coño está sonando? ¿Coño? Eso es un ruso. Ya, ya. Claro, porque el oso tiene que ser ruso, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Phantom Winster Barnes! ¿Qué coño? ¿Qué coño? Gente, os juro que no hay delay en el puto juego. Es que va así. Es alemán. Hostia, por favor, que sea alemán. De verdad que de las cosas más bonitas de este juego es el doble salto que tiene. ¿Cómo creo que le hace? O sea, yo este juego... Os pongo en contexto, ¿vale? Lo descubrí en un canal que se llama Andu, que se puso a hablar de todos los Frogger que han existido, ¿vale? En todos los juegos. Y tiene vídeos muy chulos y te pones a indagar y es juegos de Frogger muy interesantes. ¿Qué pasa? Que luego está este. Que este es maravilloso. Y claro, es un tío que siempre intenta verle cosas buenas. ¡Ah, que hay más de uno! Hay muchos Frogger, pero como este, ninguno, yo te digo yo. Maxi, hay 28 Frogger. El resto de Frogger son buenos juegos, por desgracia este no. Bueno, no, por desgracia no. Por suerte para nosotros este no. Por desgracia para vosotros. Pero, ¿Frogger no empezó como el que saltaba las calles? Efectivamente. Ese es Frogger. Frogger in the house. La cámara está siendo bastante, bastante horrible, ¿eh? Que va, yo la veo perfecta. Frogger en tu cama, digo, ¿qué? También, Frogger en tu cama, como debe ser. Cliff House. Cliff Car, un momento. Mueve la cámara a... Bog Town. B-Vibes, ¿por qué está mi pueblo aquí? Ah, buena pregunta. Vamos a descubrirlo hoy. ¡Oh, otro bicho! Es muy gore, tío. Es muy desagradable. ¿Por qué coño se lo come así? No entiendo por qué coño... ¿Qué coño? ¡Es ¿qué un hace niño! Un niño ahí? ¡Es un niño! Me daré una hostia. Por favor. ¿Será que Frogger es Anadaluz? Anadaluz. Entiendo que es andaluz, pero me gusta que sea Anadaluz. Hola, chaval. ¿No se extraña que una puta rana le esté hablando? Yo no veo el problema aquí. Creo que era muy rebelde, se saltaba las señales de tráfico. Iba contra la policía. Pero si no somos Frogger, somos Progress. Somos Progress, es que no se sabe ni su propio nombre. Eso es una disonancia ludonarrativa. Esto sin duda es una disonancia en pos de las mecánicas de juego. No problema. No problema. No problema. Anfibia 2019. Esto es literalmente Anfibia. Hostia, qué mal, qué chungo. Hey, Anfibia, ¿qué? Totalmente. O sea, nada, ¿sabes la serie de Anfibilandia de Disney Channel? Sí, Pues es este juego. Vale, vamos, Mecha sale a bailar, literalmente. Esta Mecha le gustaría un montón. O lo odiaría, punto intermedio. No pasa nada. ¿Qué clase de Pathologic es este, tío? Este es un juego que yo le haría un vídeo de 4 horas.
progres buscado en 24 países por varios crímenes, de, entre ellos crimen de odio, estafar, homicidio. Comprensible. Gee, that's too bad. So, do you know where I can find a princess anywhere? Es que le da igual, en plan de, ay, está mal eso de los duendes. Por cierto, ¿sabes dónde está una princesa? Quiere pinchar, es decir, o sea, me da igual todo. Sí, sí, Frogger, mira lo que viene, gente, aquí no os confundáis. Sí, pero ahora no pestañea el pavo. No, está mirando a la nada, está muy triste, está depresivo, Hombre, normal, una rana le ha dicho, no me importa tu puta vida. Que te digas una rana antropomórfica de tu tamaño, hostia, O sea, Frogger le coge y le puede comer la cabeza perfectamente, Le puede hacer... Para Frogger, la convención de Ginebra es su bebida favorita de la discoteca. ¡No! Lo que te voy a decir una cosa. Me encanta el actor de doblaje de Frogger, Es sí, sí, sí. Increíble. No sé cuánto le han pagado, pero poco. Poco es. Y Lampi de todo aparece poquito, pero también es maravilloso. No, no realmente. Pero el Bruce of the Bear might know. He lives up on the hill by the cable car. Give him a try. De acuerdo, que estaría mejor si moviese la boca. Pero qué. Es que no sé qué acento quiere poner en cada personaje. No entiendo el lore, no entiendo en qué día estamos. Yo tampoco, tío. Por lo que nosotros sabemos, este niño es el único habitante y el resto murieron de anemia por los mosquitos. Me gusta la teoría de Lucky. Me gusta mucho la teoría de Lucky. Gee, you're swell. Es que me la pela, adiós. ¡Tiene minijuego de pesca! See you later. Pero cuántas veces se van a este. Pero se van a despedir. Me encantaría pescar, guay. Pero no, pescar. Pásatelo bien. Vamos a ver, ahora puedo subir o no. No. Como me hayas quedado sobloqueado, me voy a reír, Vale, no, vale, se puede subir. Vale, ¿esto qué es? Este juego, yo os lo dije, que iba a ser una experiencia. No, es que no quería decirlo porque me iba a decir, Wonder, ¿qué cojones te estás metiendo entre pecho y espalda? Y dije yo, Que no, que es canon. Es canon. Que el niño superviviente del ataque de la estructura del mosquito. Sí, 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 totalmente. No, no te dije darle más vueltas, gente. O sea, cada vez que me como un mosquito voy a hacer un sonido todavía más desagradable. Dios. Miren los tremendos ataques de karate que hace el puto Frogger, Sí, que aprendió de sus primas la tortuga ninja, tío. Sí, son sus amigos de toda la vida. Pescar en un lago pequeño con poca profundidad y no hay peces. Sí, no, el niño no está muy bien de las luces, Yo creo que afectado está por los mosquitos. ¡Coño! ¡No! No seas... No be so tough. ¡Mátalo! Toma. ¡Gilipollas! Le ha dado tremenda hostia que se ha movido. No, se ha bugueado. Ah, está bien. Bueno, pues parece que no estaba bien. Se ha bugueado. Le ha dado de la hostia. Sí, de la hostia le he cambiado la física, ¿sabes? Pero, si esa moneda la ha cogido, ¿qué me estás contando? Para Frogger no. Para Frogger nunca se coge la moneda porque es. Va en contra de la monarquía. O sea, Progre, como es lo contrario a Progre, tiene que conseguir todo lo que necesita para la monarquía. ¿Por qué suena así? ¿Qué es eso? No entiendo nada. Vale. Sí. No, sí. Wonder, déjate llevar. No, sí, yo me dejo llevar. Déjate llevar. Yo me pensaba que os iba a traumatizar más, pero se ve que habéis visto mucha mierda ya, Hostia, Progre mira por ti, Mira. Cuidado con Frogger, que viene. Frogger viene. Frogger, el amigo de los niños. Hombre, como debe ser. Frogger, el amigo de la reina, efectivamente. Por eso está recuperando el dinero de la realeza británica. Pidiendo países extranjeros para conseguirlo de nuevo. A ver, vamos por aquí. O sea, no sé a dónde estoy yendo, gente. Estoy súper perdido. Da igual. Frogger fue quien guió a la reina de otro lado. Grande Frogger, te queremos. Me encanta el lore que se está creando gracias a Frogger, Sé Dios. Que es el mejor personaje del videojuego moderno, todos lo sabemos. Pero, Wonder. Sí.
sí. ¿Esto o Shadow? Joder, es que eso es una... ¡Momento! ¡Mirad las monedas! ¡No! Es claro. ¿Es Isabel? Es conmemoración de mi amiga, la Isabela. Gracias, Isabela. ¡La reina! Vale, gente, a lo mejor estamos haciendo estabas tracking y todo, ¿eh? Porque no tengo ni idea de dónde estoy yendo. Esa moneda la he puto cogido, no me toquen los huevos. Wonder, si lo coges, la has cogido. No, no, si cogerla yo la cojo siempre. Vale. Wow. Bien, bien, todo está conectado. Siempre. Siempre, Baltu, siempre. ¿Es un Metroidvania? Es un Metroidvania. Ríe de argentino. No. Ay, por Dios, qué gran cámara. Yo, sinceramente, me quejaba de la de Shadow, pero la de Shadow por lo menos la podía recolocar. O sea, la de Shadow se podía mover. Sí, cogerla, yo la cojo siempre. Ahí, ahí, ahí. Frogger sí, que se va a coger a la princesa. Creo que no está yendo por el camino principal. ¡Dios! Eso no lo cogieron de Silent Hill 2. No me puto jodas, que hemos vuelto hacia atrás. Dios mío, vale. Tienes que ir a ¿cómo se llama? No, Cliff House, no. Oh, poder de hielo, que todavía no sepa qué sirven los poderes. Yo tampoco. Lo probaremos ahora cuando encontremos enemigos. Estas casas que entiendo yo que no valen para una mierda. Porque no puedo entrar en ellas, ¿verdad? Pues está follando la puerta. Este juego. Este juego es interesante, ya que el protagonista solo se centra de cumplir su objetivo de ser un príncipe y en su viaje ignora a los desdichados que viven en este reino y los deja en su suerte, mostrando que es alguien egoísta y simpatizante del objetivismo de Ayn Rand, efectivamente. Efectivamente. ¡Coño, hay otro niño! Pero Ayn Rand, ahí te voy a decir, no le gustaban las monarquías. Así que va un poquito en contra a lo que era, a lo que es la ideología de Frogger, ¿sabes? Es un mapa abierto, ahora te bloquea un atajo y ya se te toca desbloquear. Ah, claro, es un Dark Souls, tiene sentido. Bioshock se esperó en Frogger. Es verdad. ¿Por qué nadie se extraña que le hable una puta rana de 1.20? Es una buena pregunta. Y encima con ropa, ¿sabes? Que eso yo creo que es lo más raro. ¡Dios! ¡Qué agresividad! ¿Quién eres, anyway? ¿Un goblin? ¿A goblin? Eso no soy una rana. ¿Ah? 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 A mí no me mire, ¿eh? A mí no me mire. Este niño está una patada de ser Ben Stark. Pues como soy en 2006, que nadie se extrañaba del erizo del 1.30. También, pero por lo menos en el mundo de Sonic no es la primera vez, ¿sabes? Yo sé. Se supone que Sonic existe en su isla y luego está el mundo actual. Y Sonic se va de vez en cuando a pegarle de hostias a Eggman. En Frogger nunca hemos visto humanos. Vale, vamos a ver. Do you know a princess? Que va a tiro fijo. Hola, buenos días. Dame una princesa. Quiero una princesa. ¿Tienes una princesa? Me piro vampiro. ¡Oh! Me piro vampiro, chaval. Qué producción, macho. Qué maravilla. ¿Qué se va? ¿Dónde va, claro, niño? Dicho, me piro vampiro. Mierda, ¿dónde va? Ven aquí. ¿Dónde que no te va? No, no. Que ha desaparecido. Es decir, el juego está hecho para que el niño sea más rápido que tú y cuando gire la casa desaparezca. Dios, diseño de nivel, ¿eh? Cuidado, esto está bien pensado y todo. Vale, y aquí no puedo entrar, ¿no? Princesa es sinónimo de cocaína. Silent Fork. Eggman no es humano, es huevón también. Por lo menos no son los humanos de este juego. Esto da un poquito de cosilla mirándolos a la cara. A ver, aquí. ¿De qué año es el juego? 2002. 2002, había salido. En este momento había salido Silent Hill 2 y Metal Gear Solid 2. Y Jack and Daxter, por si queréis comparación. Y Jack and Daxter. El primero, aquí no decía voy a matar a Praxis. Me piro vampiro, eso era de los 90, más bien, Eva. Más que el del 2009. Más que el 2000. Pero es maravilloso igualmente, o sea, no me quejo. No, sí, es maravilloso. A ver. Vamos a... Me las piro vampiro. Me las piro vampiro. Tú con tu mecanismo. Como era otro operativo de los 90. Ahí va. ¿Qué me estás con Tyner, tío? Effective Wonder. Effective Wonder. Es clásico. La predicción de tu psique. Es verdad, Frogger tiene problemas psicológicos. Ese niño no era real.
¡Oh! ¡Cuidado! Oh, ¡tiene caña de camping, Mira, 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 madre mía. Este aprende juego eso, Zelda. Aprende. Algún día saldrás del pueblo. Hostia, me gustaría salir del pueblo, Ah, o sea, puedo hacer grafting. Solo funcionan las rocas. No, no, cuando el juego quiere. Animaciones recicladas del Metal Gear, obviamente. Guay ahí del Paraguay. Cartucho que no te escucho. Sí. Como te hayas puesto a buscar una página donde te dieron María, de verdad que te voy a dar un beso, Nash. Porque. Eres no, 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 ha sido Loki. Ah, tremendo. Eres el Paraguay, cartucho que no te escucho. Me encantan las putas animaciones, tío. Es decir, yo que soy de los finales de los 90. ¡Coño! ¡Oh! ¡Donde hay mi mat! Está muerto, gente. Pero, ¡si lo ha matado! O sea, me ha hecho daño luego de muerto. Claro. El gas de la muerte. Este sí que es el gas de la muerte. Vete otra vez para el centro de la isla. Hazme caso. Voy, te hago caso, te hago caso. Hazme caso. Vea dónde estaban los cartelitos. Joder, Wonder, me cago en Dios. Te estás tú jugando el puto juego, ¿vale? Estoy haciendo lo mejor que puedo. ¡Hostia, hostia! ¿Cómo ha rulado, ¡Madre! ¡Dark Souls! ¡Dark Souls, chavales! Acabas de romper las colisiones del juego. No es la primera vez que lo hago. Tienes que. Los carteles, los. Wonder. Vete a los carteles. Vete a los carteles. Tienes que buscar el puto oso. Ahí. Cable car. ¿Cómo se llamaba el. Clip House? Ah, Bogtown. ¿No era? No, Bogtown no, creo. Voy a preguntar al niño. Espérate, que sigue aquí. Este no es imaginación mía. Back again, huh? Wanna fish with me? No, nadie quiere pescar. Still trying to find that princess, little es que va a tiro fijo, Va, va lo que va, Aquí no hay. No hay punto medio. That's okay, but I gotta warn ya. There's some mean looking mosquitoes bugging people in town. Mosquitoes. Get to Bruiser before those suckers get to you. Dios. Los suckers, ¿sabes? Los chupones. Los suckers. Hasta lumbago. Hostia, chaval. Oh, Dios mío. Oh, qué maravilla. Qué guay que siendo una rana no pueda calcular los saltos. ¿A que sí? Hoy, de verdad, que pues, solo queda traducción para allá. O sea, izquierda, yo este juego lo conocí en inglés, pero no había visto la traducción en castellano. Es maravillosa. Sayonara, baby. A la izquierda. ¿Cómo queda a la izquierda? No, no. Ahora recto. A ver, no. ¿A dónde tenemos que ir? ¡Para el puente! ¡Para el puto puente de piedra! Al puente, vale. Ahí. Voy para el puente. Vale, coño. Bien. Una casa. ¿Qué coño? ¿Cojones? ¿Daddy? Cuidado, que se va a levantar, que se levanta. Dios, Dios. ¡Ah! ¡Ah! Mad Bay. ¿Para qué hacer una animación intermedia? Me ha encantado, tío, ha hecho. Maybe. Y se ha levantado, sabe súper rápido. My name's Frogger. La animación intermedia son para cobardes. Ya sé. Este juego iba de a machete. Tan a machete que se olvidaba de las cosas intermedias. Wonder, 10 de 10. Hombre, tampoco 10 de 10, Yo diría un 7 de 10. Y la traducción, mientras tanto. Buah, es increíble. Es gloriosa. Pero, porque tiene una voz tan sensual el puto oso. Es que joder, sabían perfectamente lo que hacían, Sabían al público que iban. Wow, this is my lucky day. See ya. Ya está, toma por culo. Frog Fella la ha llamado. Give old Bruiser some honey first. Le ha hecho la silla. Wong. Es la silla es un Jedi. Hostia, tío, qué maravilla. Don't you worry not. The yellow bees will give you some if you ask them real nice. Yeah. No va a pegarla. Tío, esto es literalmente Conker Bad Fur Day, pero mal, Y salió más tarde que Conker. Well, I would, but I'm allergic to bees, and we don't get along these days. So be a good little frog fella and bring old Bruiser the sweet stuff.
And just like that, you'll get to ride across on my cable car. Porque, Dios, el puto oso sureño, tío. Increíble, ¿eh? El doblaje es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Este oso parece que ha salido de las cabezas de DeviantArt. Coño, pues en esta época no existía DeviantArt, o sea que imagínate. Ah, y ya está. Ahí fu- y a dormir. Mira cómo mueve. Que, o sea, le he hecho un... le he hecho animación para la boca. Hombre, los pequeños detalles son los que dan un buen videojuego. Roger lo sabía. Hombre, él siempre lo sabe. ¿Por qué pone eventos especiales? Porque lo es. Porque sin duda esto es un evento. Que mira Froger cómo le mira. Es increíble, ¿eh? Me está dando lo bastante. Nas, ¿cuántos somos ahora mismo en el directo? 8. Vale. No entiendo por qué somos 8. No, comprensible, ¿eh? Hostia, es que es... Estas 3 horas se están haciendo largas. Buah, pues no hemos visto nada todavía. Dios, el ronquido que rompe los efectos. El sonido es horroroso. ¿Sabes? ¿Sabes qué confío yo? Cocainum. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Cómo se puede hacer? Dos, tío. ¿Cómo Dark Souls 2? Hola. Y ya estaría. Está, buen gameplay. Está mirando las optativas del siguiente curso con Froger de fondo, está siendo una experiencia. Como debe ser. O sea, no hay otra forma de disfrutar del nuevo curso. O sea, esta es la verdadera vuelta al cole. Vale, bien, rápido. Tremendo diseño de niveles. ¿Hay que ir a por abejas? Sí, eso has dicho. Pero entiendo yo que por donde íbamos. Vale. El chapoteo. El chapoteo ese suena demasiado. ¿Sabes? Suena. Suena adolescente que acaba de descubrir cómo cerrar la puerta del baño. Totalmente. Suena a Bart Simpson. Caramba. Multiplícate que hace por cero. Vale. En el episodio de hoy, Froger tiene que encontrar a las abejas. Hostia, otro bicho. Froger tiene que descubrir dónde se encuentran las abejas del mundo mágico. Y de mientras Dios. Intentar que el ronquido del oso de DeviantArt no le destruya los tímpanos. Es que es. Hostia, macho, de verdad, es dolor, ¿eh? Hostia, pero si no lo tengo al lado. Da igual. Me parece, de verdad lo digo, demencial que haya 8 personas viendo esto. No lo puto entiendo. Pues no, tienes que ir para el otro puto lado. Porque creo que la caverna de las abejas ponía en los cartelitos. Dios. A ver, ah, coño, es verdad que los cartelitos ponían no sé qué. Vale. Esto para alguien que no sepa inglés tiene que ser gracioso porque tiene que decir, hostia, ¿a dónde coño tengo que ir? Beehives, vale, por aquí. De acuerdo. Santo cielo, el efecto de ronquido. Es horrible, es puto horroroso. Es perfecto. Efectivamente. ¿Estás diciendo que, o sea, Froger, un juego que se ha hecho por Konami, la mejor compañía del mundo, la que siempre es ha hecho malo? Juego. No, en absoluto. Eso sería... He escuchado ASMR menos intrusivo para mis oídos. Ya te digo, y el juego en general es que tiene el cambio de volumen, no sé por qué, ¿sabes? O es de NAS, es perfecto. Perfecto. Es decir, parte de la narrativa. Exacto, es como este juego también, participó From Software encima, pues ayudó mucho, claro, en el desarrollo del título y cómo el juego narraba a través de sus sonidos e imágenes. Era un título muy avanzado para su época, ¿eh? Hombre, no se ha podido replicar nunca. Nunca, lo único que ha replicado más o menos ha sido Dark Souls 2. El mejor juego de la saga. Obviamente, con diferencia. Es que te juro que yo no muevo la cámara, ¿eh? O sea, lo único que hago es tocar un botón y Dios. Se me coloca. Gracias, Froger. Yo también te quiero. Te aprecio. Vale, no sé yo si hemos ido por el camino correcto. ¿O sí? Eu confío. Venga, yo también confío. Ha hecho algo, Lucky. La versión de Play 2 de Froger recibió críticas generalmente negativas. Metacritic calificó la versión de Play 2 con una puntuación de 3 sobre Metacritic, es para cobardes. Exacto, Metacritic puntuó Metal Gear Solid 5 como un 6,5. Y yo
discrepo esas afirmaciones, ¿sabes? Claro, un 6,6. Efectivamente. What's ¡coño! Green guy? What's up, green guy? ¿Qué pasa, tío? I hope you can help me, please. I'm trying to find a princess, but I need a little honey to give to the bear, so he'll let me cross on the cable car to look for her. Can you help me, please? Supongo. Here you go. This helps. This helps. Thanks a lot, bees. You're great. El rey es muy complejo. 7 de 8 de 10. Le metes 130 horas, efectivamente. Yeah, we know. Ya lo sabíamos. Hombre, el... ¿Ya está? Qué fácil así. Ha estado bien, la verdad. En Conquer Bad Fur Day me habría tenido que follar una. Aunque esto eso me pasa, ver. ¿No? En el Conquer, sí. Follas muchas cosas en ese juego. Y tu novia muere. ¡Ajá! Hostia, Conquer me lo tengo que jugar bueno, un día. Literal ha sido, me apetece miel, te la damos, punto. Sí, no, han sido bastante amables, me han caído bien. Ha sido demasiado fácil, diría yo. What's up? I hope you can... Ah, ¿por qué se repite el...? ¿Puedo disparar? ¿Por qué? ¡Hostia! ¿No? ¡Coño! ¡No sabía yo esto! Cuidado, que esto es como Dark Souls. Tía, hostia. I know Frog Foo. Ah, claro, porque soy inmortal, no puedo morir. ¿Pero tienes la miel? Creo que sí. Espérate, pero ¿me puedo cargar a esta gente? O sea, ¿puedo ser tan agresivo de matarlos? Wonder, por Dios, Me gusta el lore que plantea este videojuego, Increíble level design, baja punto A, punto B, ya está, increíble desafío. No, hombre, no, Luki, aquí te han planteado una decisión, que es ser o no agresivo con la... ¡Hostia, que se...! ¡Claro! ¿Qué cojones? O sea, Luki, esto es como Dark Souls, donde te dan la oportunidad de ser o no agresivo con los NPCs. O sea, te están proponiendo una decisión moral. Tío, si eran todo buena onda las putas ovejas, tío. Ah, pero Frogger es un hijo de puta, quiere la princesa y no dudará hasta llegar al camino. Elegiste la run genocida, sí, sale San. ¡Tratato! You have a bad top. Standing here. I realize. Do you have a last. Just, ¿cómo era? You are just. Wonder, no cantes. Like me, trying to make history. No cantes, por favor. Cantar todo lo que haga falta, porque este juego lo merece. ¡Joder! He intentado hacer el doble salto, no ha funcionado. Pero que ¿vale? No estabas haciendo al 100% del juego, Wonder. ¿Que no? Hostia, me he vuelto por el mismo lado. Nada, nos vamos para arriba. Standing here, I realized you were just like me, trying to make history. Gracias, Pedro, gracias. Para eso te tengo. Red Sun over paradise. Red Sun over paradise. ¡Hostia! Nas, ¿estás viendo los mosquitos? Sí, están en T-Pose. ¿Se me acerco? ¡Ah! ¡Ahora ya, viene! Se activa. ¡Ahora viene, ahora viene! Este es el que se supone que es un putas. O sea, se quedan como buguetis, ¿eh? Sí, sí, es como... Va atacando de vez en cuando, cuando le apetece. Pero puedes morirte, ¿eh? Gracias. But in the end, it has to be this way. It has to be this way. ¿Sabes? Al final del juego te das cuenta de que no puedes ser un príncipe porque ya no queda nadie con el que pueda reinar. Un reino en nada sin su pueblo. Eso es literalmente el final de Conquer Bad Fur Day. Que sí, es... Wonder, ¿has visto el vídeo de Pazo? Sí, todo el mundo lo sabemos. Venga. Hijo de la gran puta. Eso me ha dolido, ¿eh? ¡No! ¿Pero por qué vuelvo aquí? Es mi penitencia. Estoy en un bucle infinito por culpa de haber matado a las abejas. Se suponía que estoy volviendo. Quiero ir con el oso. Quiero a mi princesa. Quiero darle un tremendo borreo. Ahora visto a cenital, como Nier. Los cambios de cámara, tío. Importante. Claro, este juego era muy avanzado para la época. Porque la gente de Nier hizo lo que el juego Frogger hacía hace 5 años. Claro. No, Hideo Kotaro,
Yogotaro hizo Drakengard al año siguiente, creo, porque es del 2003. Se copió de este. Totalmente. O sea, este juego no tiene nada que envidiarle a las grandes obras de Yogotaro. De eso no va al final. Bueno, más o menos, Luki, ya me entiendes, coño, es una broma. Que sí, Luki, que has visto el final de Conker. De Conker va por el vídeo de pasto, ya lo sabemos. Venga, venga, toma la piruleta. Hostia, ¿puedo hablar con el niño ahora? ¡Ah! Yo no hablaría contigo. Contigo. Aquí. Que sí, Luki. Vamos a ver. Estamos metiendo, pobre Luki. Yo solo quería meterme con Wonder. No, conmigo siempre metéis, o sea. Hombre, claro. Conmigo en el punto intermedio. ¡Hostia! ¡Me puedo pegar aquí! ¡Pa! 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 Me puedo comer un bicho. ¿Puedo comerme el bicho, por favor? No. Robert. Gracias. No, Robert. ¡No! ¡Pero! ¡Ah! Te juro que le doy al botón, pero no salta. Tiene un delay horroroso. Vale. Ya estoy, ya estoy. Que sí, Wonder, que el juego tiene malos controles, ya. Ahí se cae. El puto karma. Cada vez que alguien se agite de algo, que sí, que ya sabemos que no te gusta. Que sí, que el vídeo de Wembe. Hijo de la gran puta. Ya ha vuelto, ¿quieres pescar conmigo? Sorry, no. Haz. Ha dicho haz. Vale, podemos ir ya con el oso, por favor. ¿Qué coño ha pasado? Ah, vale, activo encima. Ah, vale, menos coño, mal. Nervioso, ¿eh? Eso ha sido una técnica de speedrun. Increíble. Hey there. You got my honey yet? Yep. You got my honey? All yours. So we. So we. Cable car and I'll crank you to the other side. Ay, Dios. El doblaje increíble, tío. El oso haciendo la pose de Ina es increíble. Que sí, que los remakes son disfrutados del original, Wonder, que sí. ¿Que no? No, te lo vas a comer todo, todos. You're the beast. ¡Ah! Oh, Dios mío, mi puta vida. Frogger, muérete un poco. Vamos para adelante. Ahora podremos comprar a Frogger. Entra en la tienda. El oso Brusier, no. El Pez Pai, Villa Pantano. Ah, es que cada nivel tiene sus cosas. Vale, gente, compramos al oso, ¿no? Yo he comprado al oso. Y puedes comprar otra cosa. ¿Compramos Villa Pantano o al Villa Pez Pantano? Pai? No, Villa Pantano. Villa Pantano. Pez Pai me la pela. Claro, de Beastar, claro. Nada, el Pez Pai, nada. Ah, pero qué gran fin, ¿no? Qué gran final tiene Beastar, en serio. No, no lo tiene. Es una obra tan buena que incluso Frogger se queda por debajo. Vale, el oso. Sí, Brusier. Efectivamente. Es furro. El oso Brusier es un viejo y humilde oso que vive en una choza cerca de Villapantano. Brusier le propone un trato a Frogger a cambio de miel que Frogger puede conseguir de las abejas locales, las cuales manda. Resumiendo lo que ha pasado. Sí, sí, sí. El oso dejará a Frogger que vaya en su teleférico en busca de la princesa del río. Vale. Y la ha conseguido. Todo este directo es una forma muy rebuscada de Wonder admitiendo que es furro. Esto no puede ser, ¿eh? Esto. Me estoy dejando en mala postura. Villapantano es una ciudad tranquila de los pantanos. Efectivamente. ¡Wow! Gracias, Einstein. Que solo lleva poblada poblada un siglo. El terreno de la zona se formó en la época del primer gran esfuerzo. ¡Que tiene lore esto! ¡Hostia, es decir, puta! Cuando un cataclismo mágico cambió el relieve del mundo de Frogger. ¡Qué cojones! Espérate, muchos espérate. Muchos de sus residentes han sido ahuyentados por los duendes de. Que los duendes son los malos de ataque que se han unido al rey Ignek en su guerra al castillo de la alegría. ¿Qué coño? ¿Qué coño es este videojuego? ¿Esto es un juego post-apocalíptico? Quiero decir, cuando un gran cataclismo mágico cambió el relieve del mundo de Frogger. O sea, técnicamente, J.K. Rowling patrocina a Frogger. Técnicamente, esto es más parecido a Fallout New Vegas que a los primeros juegos de Frogger, ¿eh? Hostia puta, dijeron, me gusta Fallout, ¿cómo podemos añadirlo a este juego de la ranita? Increíble, vale, continuar partida.
Creo que este nivel y ya, ¿no? Sí, este guapo. Nivel y lo dejamos por hoy. Que sí, yo creo que hacemos hora y media y la siguiente hora y media nos lo pasamos el juego. Perfecto. Perfecto. Vamos, yo creo que se va a quedar un directo bastante, bastante guapo. Y además con el increíble banner que tenemos de fondo, que no lo había comentado, pero gracias a Lorenz, que le queremos un montón. Un besazo desde aquí. Porque esto no tiene... ¡Oh, Dios mío, está volando! ¡Míralo! Es acorde al videojuego, las cinemáticas. No tiene disonancia de narrativa. Ya. Pero Wonder, la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿son buenas ranitas? Hombre, quiero decir, por algo lo estamos jugando. Si no fuese, no la jugaríamos. Se ha vuelto a reír a la cámara. Es que sí. Este juego sabe lo que estamos haciendo y dice, ¿qué hace, gilipollas? Que está jugando. Está Funny Game y Frogger cuando rompe la cuarta pared. O sea, este juego es. Fue pionero. Puma. Funny Game se inspiró en Frogger para hacer su rotura de la cuarta pared. Ambas son obras que sabe que el espectador no quiere ver. Pero el gran ataque iba me ha dejado rotillo, ¿eh? Que sí, ha sido como un plot twist que no esperaba. Te están diciendo, es que este juego tiene lore y le la meto al juego. Espérate, que soy puto Dark Souls 2, ¿sabes? Tengo lore escondido entre los coleccionables. Así que From Software se copió de Frogger. Lo sabía. No apareció Nintendo Direct de ayer. Muy mal, porque no apareció nada de Frogger. Te está atacando. ¿Qué coño? ¿Está rompiendo las físicas? Está rompiendo la cuarta pared también. Porque las físicas de este juego no existen. ¿Ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¡Muérete, coño! Creo que es inmortal. No. No suficientemente. ¡Watch it! Me encantan los tremendos moves, eh. Vale, se acabó. Técnica especial. Gracias, cámara. Se ahoga, ¿sabes? El pez se ahoga. Vale. Lo dicho, que los directos de ayer de Sony y de Nintendo hubieran estado bien, pero por desgracia no aparecía Frogger. Así que para mí fueron bastante decepcionantes. Vale. Yo solo tengo hype por Bayonetta. A mí el resto me da pena. Pero tengo muchas ganas de Bayonetta. No tengo dinero para Bayonetta, pero le tengo muchas ganas. Ah, no. Yo no sé cuándo lo voy a jugar, pero es mi niña. La verdad. Un día de esto, bueno, mejor podríamos jugar. Sería mi mami en todo caso. Sí, no, bastante mami. Ahí tiene una edad esa señora, ¿sabes? Es una de las pocas mujeres del videojuego japonés que. Aquí, que es una MILF. Y es una protagonista. ¡Woohoo! Que sí, Wonder, que te gustan los píxeles, ya lo sabemos. Grande Bayoteta, te queremos. Vale, bueno, y luego está el plagioneta, el que salió en el directo de PlayStation. ¿Cuál? Hay un juego que era literalmente un Bayonetta hecho por chinos, que tenía muy buena pinta, pero era literalmente Bayonetta. ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué coño es eso? ¿Qué opinas de Triss? ¿Triss cuál? ¿La del The Witcher? No lo sé porque no lo he jugado, así que no puedo comentar mucho. A ver, gracias. ¿Puedo actuar con esto o algo? ¿Qué opinas de Triss? Triss es básicamente. ¿Cómo se dice? Ay, ¿cómo se llama? Síndrome. No, de Electra no, sino sería de Edipo. Edipo, el personaje. Edipo? Sí. ¿Quién es Edipo? Porque es idéntica a la madre de Dante. Ah, vale, entiendo. Vale, ¿qué más comentar por aquí? Me encanta el anuncio de PlayStation 4, el nuevo juego de Suda 51 para nosotros. ¿Cómo que de Suda 51? Suda 51 estaba metido ahí. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué coño eres? ¡Aléjate! ¡Miau! ¡Get out! ¿Qué? A ver, a la verdad, de las cosas que anunciaron en Nintendo Direct, lo del Project 04 me alegro un montón, porque era un juego que no salió de Japón y ahora va a llegar en Occidente. Oye, coño, tenemos la saga completa, ¿sabes? Pero por desgracia, no tenemos Frogger para PlayStation 5. ¡Hostia, tragaperra! ¡De loco! ¡Lootboxes! Lootboxes. Este juego tenía lootboxes en PlayStation 2, ¿eh? Adelantado a su tiempo, pero mal. Bueno, ¿no puedo hacer más cosas? ¡Oh, oh, oh! ¡Que he ganado! ¡Vamos! ¡Viva la ludopatía! La
Lo han visto. Pero que eres un anarquista, va contra la ley. Ah, han usado ya los poderes de hielo. No sepa que existen los poderes de hielo. No sirven no para nada. No sepa que existen los poderes. Así en general, sí. Vale. Ahí, tragaperra. Tragaperra. ¡Ojo, ojo! ¿Qué, gatos ahí? Claro, uno es malo y el otro más malo. Hola. Cat 1, Cat 2, Cat 3. Increíble. Goldfish. Goldfish, ¿eh? Esto es como la peli de Pinocho. ¡Hostia, ya ves! ¡Ya ves! Esto es como Pinocho. O sea, como la nueva de Pinocho, tío. Es decir, hay Scat. Se llama Scat. Ah, Scat. Está bien. Vale, vale. Scar. Madre mía. ¡Frogger! ¡Frogger va lo que va! Aquí Frogger no piensa mucho, ¿sabes? Maybe you should run along, Froggy, before something nasty. ¿Por qué es tan británico? Que son muy británicos. Porque se ha muerto la reina de Inglaterra y tienen que disfrutar de una buena tarde de cartas. Frogger va horny todo el juego. Todo el puto juego va horny, ¿eh? Lo de este chiquillo no es normal. But I'm looking for the river princess. ¡Y otra vez! Oh, so you want to mess up my card game? Sí. Sí, porque sois británicos. But I only want to... Joder, va saco. Cogedlo, chicos. No, le van a coger los gatos. Okay, boss. Okay, boss. Oh, good. Coño, espérate. Smashing time. Aprovecha el bug. Seguro que si te vas arriba y puedes escupirlo. Creo que sí, ¿eh? Creo que está haciendo daño. Miau, Froggy. Miau. Miau, Froggy. Hostia. No, goody. It's slashing time. Slashing time, not goody. Estoy por no matarlo solo para escuchar los diálogos, ¿eh? Escúpele al aire. ¡Ah! Facilito. Facilito, bro. Es Scratching Time, está al nivel de Morbin Time. ¡Es verdad! ¿Qué dices? Scratching Time. ¡Oh, Dios mío! Oficial. Este juego. Este juego estaba muy avanzado por su momento, ¿eh? No te deje, Jonas, que nos vamos a reír mucho con esto. No. Son mentiras, ¿verdad? Creo que tienes que irte por la rueda. Espérate, porque no hemos visto algunas cosas de aquí. Yakuza 8 confirmado. Este es el Leica Dragon Easy. ¿Con la rueda tendré que ir? Un poquito ortopédico, pero vamos a intentarlo. No, pero por esa rueda no, por la otra. Por la grande. Joder, Frogger, deja de romperte las piernas. Venga, Frogger. Uy, vale. Ahí no sé si... Por esa... No, por esa no. Gírala otro lado. Otro lado. Esa. Vale. Te lo digo en serio, lo acaban de confirmar. Ah, vale. Bien, pero estamos jugando a Frogger, lo siento, pero. ¡No! ¿Qué coño le pasa a la cámara? No sé cómo coño has llegado hasta ahí, pero funciona. O sea, lo de Yakuza ya habían dicho los de Ryuga Gotoku que iban a hacer hoy una presentación del juego nuevo. Así que se entendía que algo iban a confirmar. ¡No! Sí, ha funcionado. Yo soy la hostia. Como se nota el speedrunismo, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Es que nadie juega a Frogger como nosotros. Porque nadie juega a Frogger. No, nadie juega a Frogger. Ya está, lo dejamos ahí, ¿no? Hostia, qué maravilla, tío. A mí me encanta porque hace como el Rayman 2, en el sentido de que si está cerca le pegas un guantazo y si está de lejos haces así. No sé si tiene un botón... ¡Hostia! Tiene un botón para hacer soft lock. Mira. Y si crashing time. Ah, que había unas escaleras. XD. XD. Además, aquí al lado, ¿sabes? No estaba tampoco lejos, ni nada. Hostia, me está doliendo la espalda, lo digo en serio, ¿eh? Así como idea, como concepto. Vamos. Pero a ver, Frogger cuando dice. Is Froggen time. Is Froggen time. Y lo froguea a todos. Froguea a todo el mundo. Creo que eso es un punto de control. Imagino, pero como el puto juego en realidad no hace falta que hagan nada porque no mueres y no tiene penalización de nada. Bueno, sí, tiene una penalización seguir jugando. Efectivamente.
Esa es una gran penalización. Tía, cuidado, que somos 9 personas. Ha venido alguien aquí a sufrir con nosotros. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, ¿qué hay que subir ahí arriba? Vamos a intentar subir ahí arriba. Según Twitch, sois los únicos que van a proger. Grande Twitch, nos ha dado exclusiva temporal. Es que también te digo, te asaltan un bicho. ¿Para qué coño quiero un bicho? Si es para recuperar vida que no necesito. Ponder, hay una puta escalera, me cago en Dios. ¿Dónde? No la veo. Y ahí, derecha. Ah, ahí. Vale, soy gilipollas, perdón. Sois el canal con más gente jugando a Frog. Además, de verdad, ¿eh? Es como lo de Rango y Eric, pero aquí de verdad que no hay puto nadie jugando al juego de Frogger, ¿sabes? ¿Por qué me sale bicho censurado? What the fuck? Porque bicho es una palabra muy, muy ofensiva para los sapos. Es que no piensas, Eva. Aquí. ¡Ay! Vamos aquí. Hostia, cómo caen los frames. ¡Qué dolor! Que no, que parte la... ¡Coño! ¡Qué susto! Madre mía, vamos a ver todo los bots, ¿eh? Está al nivel. Todo es un plano secuencia. Todo. Es verdad, todo es un plano secuencia. No hay contra de ningún tipo. Por favor, Frogger, gracias. Vale, vamos a ver. ¿Qué tengo que ir para arriba? Ahí está, sí, sí. Vamos para arriba. Hostia, pero es que no funciona. Si tuvieras que hacer una nueva de Frogger, yo creo que la sirenita participaría. Sí. En la nueva secuela de Frogger. Pero la sirenita. ¡Ojo, ojo, Cinemático. Que me ha movido la cámara para hacer esto más cinemático, Cuidadito. Este juego tenía. ¿Puedo abrir esto o cómo? Parece que sí, pero no. Creo que tienes que dar la campana. A ver, me gustaría mirar la campana, ¿sabes? Así como idea. Espérate, ahora debería. Que claro, la cámara como que no ayuda demasiado, ¿sabes? O sea. ¿Cómo que no? Si está perfecta. Es lo mejor de este puto juego, ¿no? ¡Bien! ¡Ojo, ojo, ojo! Que sí había que darle, Yo pensaba que al final iba a ser Wordless, pero ha sido. Bitchless. Es que me encanta el guantazo que pega Frogger, ¿sabes? Que hace ahí. Pero. ¡Papá! ¿Que se ha abierto? No lo sé. Esto es como el templo de Ocarina, lo tienes que averiguar. Vamos para acá. Hostia, 10 espectadores, gente, de verdad que así como esa vida, ha ido de aquí. ¡Ah! Se ha ido por atrás. Literal, estamos escuchando gato haciendo. Estamos escuchando a un gato británico haciendo. No es lo mismo, Pero si esa es la que se ha abierto. No, parece. Pues nada, dale otra vez a la campana. Supongo. ¡Ah! ¡Que me caigo! Dios, qué juegazo. Esto es una maravilla. O sea, si yo quería enseñar al mundo este juego, porque estaba olvidado. Estaba enterrado en la más profunda de las injusticias y necesitaba que la gente lo descubriese de nuevo. Es decir, Frogger, juego del año, todos los años. Grande Josefu. Vale, entonces, si esto no se ha abierto, por algo está enterrado. Otra vez la campana. Otra vez, venga, vamos a la campana. Que hay muchas cosas en este nivel y esto es como Mario 64, ¿sabes? Hay mucha mierda, pero no sabes dónde ir. Por algo estaría enterrado. Al contrario, era injusto, Pedro. Porque la gente necesitaba saber de este juego. Que tienes que subirte al borde y después disparar. Sí, porque de aquí no llego, ¿ves? Gracias, videojuego. Por ahí no puedo pasar, ¿no? ¿Habrá abierto algo por aquí? Es un Metroidvania, tío. Es que me cago en Dios. Es que es un Metroidvania. Es una plataforma no lineal. En el que escribe tu propia historia. ¡Que no, Wonder! ¡Por Dios! A ver, si han abierto algo, será por aquí, ¿no? Imagino. No, ha sido la campana de arriba, tío. Pero ha salido antes un gato por aquí. Hostia, esto no lo hemos cogido. Creo que nos quieren decir algo el juego.
Sí, creo que nos ha explicado algo. Ah, de acuerdo. No sé por qué ahora ha abierto. Y por aquí hemos entrado. ¿O no podemos entrar? Puedes entrar primero. Lo dudo. No, no parece que pueda entrar. ¿No tienes un botón de interacción? Sí, Pedro, tengo un botón de interacción. Pero lo que pasa es que lo del tema de las puertas es muy gracioso. Porque depende del sitio, tiene una hitbox muy, muy pequeña. Que puede ser que pues, lo pille o no lo pille. Tengo una idea, ve para arriba porque hay puertas raras también. Vamos a ir mirando. También por allí hemos, hay islitas que no hemos mirado. El diseño de niveles es la hostia, totalmente. O sea, a Mario 64 le llegaba la plata de los zapatos. Aprende, Jak and Daxter. Aprende, Jak and Daxter. ¿Qué haces saliendo antes que este juego? Que no tienes ni puta idea. Haberte esperado y aprendías de aquí. Que esto es... Esa puerta. Pues el juego no me ha dicho nada, es por algo. Yo me he sacando la B y no hace nada, ¿eh? Tremendo el musicote, ¿eh? También lo digo. Tengo una calcada encima. Campanea, tío, campanea. Vamos a campanea. It's campaigning time. Vale, esto es contenido de buena calidad, ¿eh? No os podéis quejar. Cuidado. ¡No! ¡Cuidado! ¡Joder! Es que este videojuego está tan bien hecho que, ¿sabes? Cuesta. Cuesta. La cuesta, cuesta. ¿Qué puta manía tienes de no ir por la puta escalera, tío? Es que me gusta hacer speedrunning. Es que eres gilipollas. No, eso siempre, no te preocupes. Eso no hace falta que hagas speedrunning. ¡Joder! Dios, ¿cómo se nota que este juego lo hizo Bethesda, tío? ¡Por la cara! Adoro. ¿Qué pasa? Nada. Suena, es que suena como un gato, tío. Sí, espérate, ¿habrá que subir aquí arriba? No llegas, ¿no? Bueno, a ver. Técnicamente la campana tampoco llegaba. ¿Qué suena? Lo que tú dices, nada, suenan gatos. Hostia, ¿cómo coño llego yo allí arriba? ¿Cómo coño? Vale, pues. No puedes. No pasa nada. A menos que. No. Tengo una idea. Vete al lugar de la campana y salta desde ahí. No, imposible. Sí, había un bicho. Wonder, come coño. ¿Cómo coño? Venga, tienes que darle la campana otra vez, Wonder. Yo confío. Es complicado darle la campana, ¿sabes? Que no. Yo confío. Eu confío. No confío mucho, que si no me muero, ¿eh? ¡No! ¡Joder! Vale. No pasa nada. Estoy tranquilo. Es que esto es lo típico, que te sale bien a la primera y luego después ya no te sale nunca más, ¿sabes? Vamos a ver, intentemos hacerlo simplemente saltando. A ver si llega. Por favor, videojuego, no te pido más. Venga, vamos a hacer speedrunning, no pasa nada. No ha pasado nada. Wonder, Twitch en mi territorio fuera de mi propiedad, a menos que aceptes una colaboración. ¿Cómo? Ah, de hacer los dos un directo juntos, por mí encantado, vamos. El mío, esto va a ser más de 3 horas. No, Pedro, no te preocupes. Terminamos este directo y nos vamos, porque esto se va a hacer puto eterno. Y ya el siguiente día seguimos. Te digo... Ah, coño, que me lo ha dicho... Que pensaba que era Lucky. Me lo ha dicho... ¡No! Qué malo eres, tíos. Me ha dicho Goodman a ti. Eres más malo que pegarle a un padre en Navidad, tío. Aquí. Entonces habrá que hacer una colaboración... aquí, por favor. Dale el mando. Nada, sí, claro, en un momento, porque lo tengo aquí al lado, se lo doy en un momentito. Claro, estamos justamente. Wonder, que ahora vive en mi casa. Claro, me he ido para allá, porque en Argentina la verdad que no se vive muy bien. ¿Cómo decís vosotros? Este juego es una cosa. Totalmente, es una cosa. O sea, no, es una cosa perfecta. Efectivamente. Pasa el archivo guardado por correo. Wonder, tengo una idea. Cuéntame. Vete a la esquina. R3. No, pero a la esquina. No, pero esa esquina. Esta esquina.
Por lógica de videojuego, va a tener más colisiones esa esquina que otro lugar. ¡Vale! Bien, 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 bien. Me ha gustado tu lógica. No. Yo no soy streamer, no quiero que me veas fracasando. No, no, aquí Luke venimos a fracasar todos, ¿eh? No hay punto intermedio. Ya me estás viendo a mí llorar en este juego. Por favor, quiero que se acabe. Hemos dicho, vamos a hacer este nivel y ya está. El nivel, no te preocupes, mi pana, no vas a salir de aquí. Wondernal, la mejor sitcom del año. No te creo, no te creo, Duki. Ay, Dios. Vale, mira, vamos a intentarlo una vez más. Y si no funciona, miramos otros lados para ver qué nos hemos soltado. Porque a lo mejor nos falta. Nas 200 de IQ. A ver, yo lo he intentado. Por mi lógica de colisiones ha sido esa, pero. Una vez, dicho, en realidad ha funcionado. Lo que pasa es que soy imbécil. Y cuesta mucho el posicionar a Froggen en el lugar correcto. Vale. Vale. Ya está, gente. Estamos de vuelta. Vi un análisis de este juego y me encanta cómo puedo usar tantas cosas mal. Es increíble. O sea, increíble plan B. Es todo perfecto en este videojuego. No hay ni un solo elemento que esté mal. Un saltito. ¡Ay! Un saltito. ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! Frogger, por favor. Toma, Frogger. Bien. Sigue. Yo le doy hasta 10 y si no funciona, miramos otra cosa. Nunca he estado tan tenso. Esto es peor que ver un gameplay del Sonic 2006, ¿eh? A ver, me da a mí que no, ¿eh? Vamos a mirar una cosa. Pues, a ver, el gato. No te saltes por ahí. Voy a intentar una cosa. Va a speedrearlo. ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡Tiene colisiones! ¡No! ¿Para eso sí que le ponéis colisiones, no, hijos de puta? ¡La madre que os parió! Vale, vamos a mirar bajo el mar, que no hemos mirado, ¿no? Bajo el mar. Bajo el mar. Vive sirena, caracoles y sopa de mar. Sora cantando. Sora cantando, ¿cuándo? En KH2, en Kingdom Hearts 2, hay el mundo de Atlantis es un musical. Como debe ser, o sea, no hay otra opción. Y en cierto, bueno, pues eso, están cantando y en un momento dice: qué guay cuando estoy en el fondo del mar bien mojado. No, hombre, no, Sora, no digas esas cosas, no. O sea, encima de ese juego sigue siendo menor, ¿sabes? Y en cantando. Todos los Kingdom Hearts. Es verdad, sí, verdad, porque... Ketchup cantando, porque es la voz de Ketchup. Que yo me rayaba un huevo de pequeño, tío, yo me acuerdo. Y digo, ¿por qué? Where is better? No entendía cómo una persona podía hacer dos doblajes. Eso te rayaba un huevo, ¿no? Sí, es como imposible. ¿Hay algo imposible que nos hayamos pasado? No, a ver, nos dieron una llave para la derecha. Sí, hemos abierto esto y ahora hemos venido para acá. Gran backtracking. A ver, hay una. Ha salido un gato de una campana. ¿Sí? Y eso fue arriba. Sí, eso sí. Eso fue arriba. Vamos para arriba. De la puerta que se tenía que abrir, pero se ha bugueado. Puede ser. Si no, ahora miramos. Luego, después del directo, a ver si nos hemos dejado algo y vemos si podemos pasarnos esta parte. Pero deberíamos. Debería ser por aquí. Si no, Nas, de mientras que voy yo mirando, puedes mirar tú a ver algún. Sí. Alguna guía, a ver si hay alguna manera de pasárselo. Yo voy a rebuscar, seguramente por aquí hay algo interesante. O sea, escucho gatos. Aquí hay gatos. Yo que tengo que hacer algo aquí para que abran las puertas y entonces ya me piro. Voy a probar a ver si alguna puerta me la ha dejado, porque conociendo esto. Si esto pone que es la campana. ¿Por qué coño se ha abierto? Sí, pero en la de atrás. Tienes que irte a la de atrás. A ver si la de atrás ya se ha abierto. Como sea por tiempo, me voy a quedar un poquito en su madre. A ver. Es que ahí salió un gato. Sí, sí. No me acuerdo. Ya que Frogger me. Dudo bastante que este juego tenga bugs. O sea que Frogger se los come, efectivamente. Se come a los bugs.
Además que ni siquiera se lo. Ni siquiera se lo traga, lo mastica. Que hace. Vale, Frogger, por favor. Frogger. ¡Frogger! ¿Quién me iba a decir? Wonder. Sí. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deja de contar, que voy a deprimirme. Que este juego dura 3 horas, por el amor de mil dioses. Vale, hemos hecho esto. Estoy buscando. Venga, vamos a intentar terminar lo que sea, por lo menos este nivel. Porque yo no quiero volver al siguiente día y tener que contarme con esto. No me está gustando este nivel, ¿eh? Vale, se... ¿Hola? Se me había ido. Sí, sí, no te preocupes. Venga, cárrate. Voy, suerte, Bonder. Nada, nada, Pedro. Vamos a intentar terminar esta parte porque esto está siendo bastante terrible. Dos directos. No, no, dos no. Yo no sé si llegamos a dos, ¿eh? Yo creo que a tres. Vale, tienes que irte para allá. Ahora te voy. Un momento. O sea, me puedo pegar a la puerta. Esto es algo. Entiendo yo que esto se puede accionar. Lo que pasa es que no me deja abrirla. Cosa más rara, me cago en la leche. Tú mismo te has dado este castigo. También es cierto. También es cierto, Luigi. Yo me lo merezco. ¿Qué pone? ¿Qué Wonder. Sí. Hay un modo para poner la cámara en primera persona. Tócate los huevos. Es al select, creo. No. Espérate, espérate. Vale, no. Esto es el... Hay un botón para poner la cámara en primera... Ahí. ¡Me cago en mi puta vida! Y ahí ya puedes disparar bien. Me ha avanzado un poquito, ¿eh? ¿Cuántas veces le tengo que dar a la venta? Adiós, Eva. Que te vaya bien. Tienes que usar el código Konami. Ojalá fuera el código Konami. Vale, Wonder. Ve a las dos puertas mayores. Espérate, porque ahora no sé cómo. Vale, ahora. Las dos puertas mayores. Esa. Tienes que irte justo al medio y accionar. ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en...! Vale, estoy bien. Estoy perfectamente. Estoy perfectamente. Bueno. De nada. La madre que parió a Panete este puto videojuego. ¡Jesús, qué agonía! ¡Joder! Y encima no hay nada. Sí, sí, hay una escalera abajo. ¿Cómo que escalera? ¿Dónde está la escalera? No la he visto. Derecha. Derecha, vamos a derecha. Jesús de mi vida, joder. Ah, pues no, no hay nada. ¡Buena! A ver, vale, la otra. Has cogido la magia de fuego. Ahora, has cogido la magia de fuego, tienes que quemar la puerta. ¿Cuál puerta? La que está medio abierta, creo. Sí. No. Espera, no, tienes que irte ahora al otro lado de la. Del barco. Sí. A la otra ya también tiene la campaña. Sí. Joder, y madre mía. La acción es justo a la derecha. Es decir, perdón, a la izquierda. Eso no, ¿a dónde? Aquí. Joder. Me voy a cagar en la madre de Konami, son muertos. Vale, ¿y esto qué? Esto me sirve para una puta mierda. Ahora. Luego el cofre. El otro. Tú mismo elegiste el juego, ya lo sé. Lo que pasa es que, por desgracia, es que se lo está pasando bien en Nash, no yo. ¿Sabes? A mí este juego me divertía cuando lo veía de lejos. Claro, como debe ser. Como debe disfrutarse. Venga, gente, que nos queda poco. Ya hemos descubierto cómo se juega. ¡Hostia! I'm here to meet the river princess. ¡Frogger! My princess, you say? ¿Ah? ¡Oh! You are bitchless, Frogger. Oh, please tell me where the princess. ¡Me cago en la! Que se le da igual. Se la suda, ¿sabes? Dice. Ah, ¿te refieres a mi pareja? Dice, sí, ¿dónde está? Por favor, me la quiero chingar. The River Princess. Can I meet the princess?
You wanna see the river princess? Princess? You wanna see the river princess? Yes, the princess! You wanna see it? Well, you're standing on her, silly. Ah, si la tienes abajo, es el puto barco. La princesa es el barco. Hemos venido aquí pensando que íbamos a conseguir el barco. Es el barco. Tiene sentido. Puto gato de mierda. Tras el apocalipsis. Las mujeres apocalipsis. No existen. Es como Lisa. Wow, totalmente. Can you help me find a princess? Me cago en Dios, Frogger, te puedes callar la puta boca. Gee, I've heard of a fairy princess near Rivertown, but you're not gonna have to worry about her. Why not? Because you're staying for lunch. Ah, muy bien, o sea que he calentado al jefe y me ha dicho, oye, que tú no sales de aquí. But I'm not hungry. Tú serás. Well, that's okay. Frogs taste good whether they're hungry or not. Wow. Wow. ¡Qué gran chiste, chavales! ¡Wow! ¡Back off, Gator Breath! ¡I'm not your lunch! ¡Wow! ¡Get back! Un poco más de emoción, por favor. Si está maravilloso, Lucky. Si no te gusta, es que no tiene gusto. ¡Ah! No hay sonido para ese puaj de Frogger. Simplemente es el texto. ¿Para qué? ¡Coño! Stop that. Fuego, fuego, fuego en su cara. Pero apunta bien. Toma, gilipollas. ¿Qué? Ay, Dios mío. Ya está. Qué batalla. Ha sido fácil. Ha estado bien. Dios, el puto sonido del fuego todo el rato. Ah, ya está, son amigos. Tremendo putiazos. Si le das un beso al barco, cumplirás el deseo. No, se convertirá en un barco. ¡No, Froggy! ¡Es una trampa! Te va a mandar a tomar por el culo, chaval. No lo va a quemar. ¡Ah, no! ¿Qué cojones? Tiene sentido. ¿Qué coño? Tiene sentido. ¡Ay, me cago en la puta vida! Vale, gente. Vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí. Aunque bueno, vamos a primero entrar en la tienda y vamos a ver qué maravillas nos podemos encontrar. Sticky Willy, que entiendo yo que es el... El caimán. El caimán, es el caimán. El sapo Lampi, que es el del principio del juego que se pone... ¡Ey, Frogger! Y el barco fluvial de Slick Willy. Vale, tenemos 170. Nos da para... Nos da para dos. Yo diría que... Hostia, yo diría de mirar lo del barco porque esto tiene lore. Y ya lo que tú decías, ¿el sapo o Slick Willy? Slick Willy. Pues a Slick Willy. Pillamos esto y Slick Willy. Que no hemos quedado a nada, ¿eh? Podríamos haber conseguido tres. Vale, ver lo que hemos recogido. Cocodrilo, métete dentro de este horno y encontrarás a la princesa. Literalmente parecía eso, ¿eh? Vale, Slick Willy. Me encanta el PJ. El diseño es increíble, tío. Vale, lo lees tú y lo leo yo. El caimán Sticky Willy es el capitán y el propietario del barco Princesa del Río. Es un caimán astuto que halaga a Frogger para hacerse amigo suyo, pero si se lo ha intentado comer. Se lo quería comer. Pero su intención de verdad era comérselo. Stick tiene un golpe de cola muy rápida, que no hemos visto, no. Y unos dientes muy afilados. Pero ayudará a Frogger después del mordisco que le dará este. ¡Niam! Porque es tan sensual. Este juego es demasiado sexual. No sé si es bueno o malo. Ah, vale. Barco Fulvia, te toca. Aquí viene el lore, gente. Aquí viene el lore. Venga, va. Es un barco. Es un puto barco. Hace ya tiempo que Willy Stick es propietario de este barco fluvial. El viejo Slick le cambió el nombre por Princesa del Río. Y como Frogger descubrirá, no es precisamente la princesa que buscaba. Bueno, pues, yo qué sé, Frogger. ¡Busca de un dildo! Y ya está. A tomar por culo. No quiero volver a leerlo. Fuera. Largo. Vale, le damos aquí. Le damos a continuar partida y ahora diría, ¿quiere guardar partida? Le decimos, sí. Sí, guardar. Quiero guardar esta mierda. Por favor, te pido, por favor. Vale. Yo diría de irlo dejando por aquí porque esto ya va a ser la cinemática, que lo vamos a ver el día siguiente. Ha estado divertido, gente. No sé qué habéis pensado sobre el increíble juego de Frogger. Dios, las cinemáticas. Es espectacular, ¿eh?
Hi. Hi. Hi, Mr. Frog. Vale, vamos a ver por aquí, gente. ¿Qué os ha parecido la experiencia? Vamos a ir pasando a la transición. Y vamos a ir cerrando lo que es el juego. Ahí lo tenemos. La experiencia única. Gracias por el directo, ha sido una cosa, así me gusta. Como debe ser. Quiero saber más de la época del Gran Cataclismo. Es que sí, es bastante interesante. Hay lore ahí detrás, es bastante interesante. O sea, se supone que Frogger a día de hoy es lo que es. O sea, esto se supone que es después de los primeros juegos de Frogger. O sea, pasó de ser una ranita de mierda a ocurrir una cosa en el mundo y ahora es una rana antropomórfica. O sea, ahí hay background, ¿eh? Cuidadito. That's a nice argument. Unfortunately, I play in Frogger The Great Quest. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el directo. Perdón si no he dejado hablar mucho a Nas, que hablo demasiado. Yo lo sé. Wander es un hijo de... Estaría bien que jugases algo bueno, pero qué divertido hay en eso. Qué diversión. Ninguna. Claro, ninguna. Es ver el juego y decir, joder, qué bueno es, y ya está. No puedes hacer nada más, simplemente admirarlo. Es como ver un póster gay. Estás observando el cuadro y dices, bueno, está muy bien, pero ya está, no puedo hacer nada con esto. ¿Pero qué póster gay ni póster gay? ¿Que es un puto videojuego de Play 2? Es un juego de Play 2. Y no os he metido, gente. Era una saga muy conocida. Porque Frogger lo conoce todo el mundo. Yo no. Bueno, Nash no, porque vive debajo de una piedra, ¿sabes? Pero ahora conoce a Frogger, conoce la religión que es Frogger. Así que nada, espero que os haya gustado. Para la próxima yo diría de buscar Intermission, que tenga que ver con ranas. Y ponemos en vez de a Shadow, ponemos ranas de aquí. La próxima vez Nash elige el juego, me gustaría, la verdad. Estaría bien. Pero en tal caso lo juega él, ¿eh? Yo le streameo a él, pero lo juega él. A mí sí. Por favor, que yo no quiero seguir jugando a juegos de mierda, que me tiene aquí explotado. Pero si tú le has dicho, voy a poner un juego. Voy a poner un juego muy divertido. ¿Sí? Que sí, Wander, que te gusta Gwen, venga. Va. Ay, qué maravilla. Pues nada, gente, espero que haya gustado. Se han tirado 2 horas de directo. Esperemos que para la próxima sean menos y que podamos adelantar. Creo que más. Hemos sido 7 personas todo el rato, es decir, mínimo. Sí, sí, hemos sido 7 todo el rato, ¿eh? Eso es una locura. Eso, yo qué sé, es como... Drogas. Como drogas. Ay, qué bien. Este directo, cuando termine, lo voy a resubir al directo, al canal secundario, a Wonder 2, porque necesito que la gente... O sea, necesito guardar esto. Si lo queréis ver, guay, pero yo necesito tenerlo de algún lado, porque es maravilloso. Y poco más que decir. Nas, ¿quieres despedir el directo con alguna cosa? Como decía un antiguo... dilema moral chino, culpa a la rana porque es una hija de puta. Me gusta. Es una buena forma de terminar. Así que nada, gente. Venga. Un beso. Adiós.